amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de El Cuartel por Cuartel Radio. Pues como ya es costumbre, ya estamos aquí en este domingo con toda la actitud ya para arrancar. Y pues el día de hoy vamos a tener aquí a un invitadazo, a un buen amigo que va a venir aquí a... pues a platicarnos un poco de su trayectoria, un poco de todo lo que ha estado viviendo a lo largo de estos años, pues en el mundo de la música. Y pues como ustedes están viendo ahí en su pantalla, el día de hoy nos visita aquí en El Cuartel nuestro gran amigo y famosísimo Rodrigo Anguiano. Así es que, pues ya ahorita en cuestión de unos segunditos ya lo van a ver ahí en sus pantallas, ya trae toda la actitud. Ya trae el instrumento de fuera, por lo cual el loco pues ya está aquí vuelta loca. Entonces, pues ahorita lo vamos a pasar aquí un rato agradable. Ya el loco ya está aquí desvariando. Pero bueno, bienvenidos a todos ustedes, banda. Esto es una emisión más de Cuartel Radio. Así es que comenzamos. Y los dejo aquí con mi cuate, compañero, locutor, buen amigo, puma de corazón, el famosísimo Loco. Así es que bienvenidos a una emisión más. Mi Loco, por favor. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a El Cuartel Radio nuevamente, hoy en super domingo del último domingo del mes, amigo. Ya estamos terminando el mes, ya era justo y necesario terminar agosto. Entonces, pues nada, bienvenidos a todos los que nos acompañen el día de hoy. Y pues hoy vamos a tener un carnalazo, amigo. Yo estoy feliz porque mis Pumas ganaron, como debe de ser, una maldita rastriza que le dieron a ese equipo barato. Ya estamos ahí en pantalla, por cierto. Pues yo feliz porque mis Pumas ganaron, mi querido Beto. Y pues feliz porque tenemos a mi carnal de toda la vida, un carnalazo desde la secundaria que tenemos aquí de invitado. Que en esos tiempos, pues, ni nos hablamos. Ni nos pelábamos, literalmente. Por eso es que ahorita estamos alejados, güey, porque no somos amigos. Ni siquiera sabían que tenía talento. No sabían ni que tenía un talento, güey, bien escondidito, pero... Carnal, un placer tenerte aquí, mi querido Rob. ¿Cómo has estado, carnal? Todo chido. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, güey. Gracias por aceptar. Que le mando un saludo a mi querido hermano Odín Velázquez, que ya nos está escuchando y viendo. Ese carnal tuvo mucho que ver en que mi querido Rob aceptara, ya que metió ahí pinche presión a través de Facebook. Hice la invitación precisamente ahí en una transmisión de... no es cierto, fue en una publicación tuya, me parece, ¿no? Sí, en una canción. Y entonces, pues el buen Odín fue muy insistente. De hecho, sí, ya nos está escuchando, ya por ahí nos mandó un saludito y que quiere rock. Y gracias, carnal, pues gracias a ti, el buen Rodrigo, pues aceptó, güey, ahí mismo. Nada más necesitó presión como de 2 minutos, güey, y ya lo tenemos aquí en el estudio. Entonces, para nosotros un pinche gustazo, el buen Ro. Yo tengo añísimos escuchándolo tocar ahí por el barrio primero, ¿no? Y luego ya a través de las redes sociales, pues he tenido la oportunidad de estar escuchando parte de la producción que ahorita está haciendo. Y bueno, rolas con su banda que estuvieron haciendo también tipo home office en cuando empezó todo este pedo de la pandemia. Y pues nada, güey, qué chingón tenerte por acá, hermano. Ya tenía un buen rato que no estábamos juntos. La última vez que estuvimos juntos fue, me parece que en una peda, güey. Sí, güey, qué fue. En el Lorenas Bar, güey. El famosísimo Lorenas Bar, ¿no? Fue la última. Sí, hace un año, digo, fue como por octubre, güey. Fue ahí o con David, güey. Con David Contreras. No, también le mandamos primera, un saludo. Fue la primera. No, fue como por octubre. Como por octubre, la última vez que estuvimos juntos. Nos habíamos visto. En una peda. Y hoy estamos en una mini peda, ¿no? Aquí tenemos nuestras grandes perspectivas. Sí. Para esta pequeña convivencia, güey. Ahora con un poco de música. Y pues nada, güey. Un pinche placer tenerte por acá, hermano. Ya tenemos por ahí gente que está mandándonos ya saludos. Y mira, hasta me traje yo la mata suelta, güey, el día de hoy. No me peiné ni madres porque es noche de rock. De rock, vas a rockear. Voy a rockear, güey. Afortunadamente, como varios de la secu que ya no tienen cabello, pues yo sí, güey. Entonces, aquí tengo, güey. Lo tengo que presumir, güey. No como ustedes, pinches pelones, pero aquí andamos. Saludos a Lodín, hablando de pelones. Hablando de saludos a Lodín. Por ahí creo que sí ya había mandado saludos, ¿no, güey? Sí, dice, queremos rock. Dan Díaz dice, venga. Nuestra queridísima Patti Segura dice, hola chicos, buena noche. Un abrazo, Betito. Y Patti, ya sabes, abrazo de vuelta.
Laura Martínez ya está aquí. Alma Alcalá manda. Manda mis fans. Odín dice: acá andamos. Saludos, carnalitos. Hasta Acueducto. Mar Galloso también, que ya nos está escuchando. Amiga, un saludote también. Hasta donde quiera que estés. El famosísimo Daniel Vilchis dice: saludos, carnales locales. Saludos, mi buen Dani, ¿cómo andan? Pues, mi estimado Rodrigo, qué gustazo tenerte por estos lares. Bueno, muchas gracias. La verdad, qué bueno que sí te pudiste dar ahí como el tiempo. Y te lo agradecemos, hermano, te lo agradecemos. No, al contrario, ustedes, por la invitación de esto que estoy empezando a ver qué sale con este proyecto de a soldado. Ryan. Justamente ahorita estábamos platicando en la previa, que siempre nos echamos la previa con los invitados, por ahí una pequeña chela al inicio, y nos decía el buen Ro que de inicio no querías algo solo. Sí, solo. En realidad se dio así sin buscarlo. O sea, yo tengo mi banda, yo toco en una banda de punk rock que se llama Black School Radio. Entonces, no sé, o sea, por cuestiones de esta contingencia que pasó, pues no hemos podido ensayar. Entonces me encontré como que solo, como, no sé, o sea, me empezó a dar, en lugar de seguir bajoneándome por el encierro que tantos meses ha durado, pues decidí mejor ponerme a hacer algo por mi cuenta, algo que puedo hacer yo solo. O sea, es más difícil entre ponerse de acuerdo entre cinco güeyes desde lejos, desde por vía internet, o oye, hice esto y esto. Sí se puede, pero pues es más complicado, y los tiempos y todo. Entonces, pues se dio. O sea, creo que yo solo empecé a componer, se me empezó a fluir, no sé, empezaron a salir las ideas y salió muy rápido esto. Al principio no creí que fuera a ser, a llegar a esto, ¿no? Para empezar a presentarme, yo solo lo empecé así como de... Okay. O sea, a ver, chiques, va, a ver qué pasa. Canción, no sé, alguna canción, la hice y de repente al otro le hice otra y luego al otro le hice otra. Entonces empecé a agarrarle la onda a los programas estos para grabar. Igual, pues, chingo de tiempo ahí en mi casa. Entonces componía, me ponía a grabar, me la pasaba toda la noche ahí editando y suena chido. Y al otro día otra vez y otra vez y otra vez. Entonces salió, a ver a dónde me lleva. Oye, no, pero aparte, loco, es el talento, ¿no? Así de, pues fui a ver así, qué pedo, a ver. Y pues hice una canción y al día otro, siguiente hice otra y otra. Así, no, mano, salió en mi vida acá, 25 años de vida acá, no he compuesto ni una pinche rima, güey. A mí a veces me da hueva lavar la ropa un día y al otro día plancharla, güey. Y es que voy a hacer una rola a diario. Ahí es donde estamos hablando del talento. Y que justamente, digo, hemos tenido algunos otros invitados en el pedo musical, hermano. Y algo que concuerdan más bien contigo, es que esta cuarentena o esta pandemia que hemos tenido les ha ayudado a que de pronto pues surjan ideas entre el melancolismo de la etapa, güey, entre el extrañar gente querida, entre el hecho del encierro, güey, que estás un poquito más, sí te causa como un poquito más de melancolía, piensas en más cosas, analizas. Entonces, creo que todos los que se dedican a la música, este pedo les ha dado, güey, pero ideas a miles, sí, para poder sacar nuevas rolas y poder estar un poquito como haciendo cosas relevantes, güey, dentro de del COVID, güey. O sea, hay mucha gente que, la neta, se ha estado rascando la panza, güey, como el pincho Odín, como el buen Beto, como yo, muchos pinches meses. O sea, tiene como un mes que trabajo, güey. O sea, estuve rascándome la panza, por decirlo decentemente. Por no decir las verijas. Sí, pero hay gente que sí, que tiene ese talento como Ro, güey, y pues no mames, canciones diarias para ahora la nueva producción que ahora él está buscando solo, ¿no, güey? Sí, sí, sí. ¿Y qué esperas de esta producción, mi querido? Pues no sé, yo ahorita voy a ver hasta dónde me llevo, porque empecé haciendo esto yo solo, o sea, empecé grabándolo yo, y muchos amigos me empezaron a decir, oye, pues está chido, o sea, pero pues métele, o sea, le veían que tenía más calidad, no sé, yo realmente no lo estaba haciendo como para pensar que voy a presentarme yo solo con mi guitarra y todo ese pedo. Y me empezaron a apoyar muchos, me empezaron a decir que lo tenía que hacer bien, que las canciones estaban bien. Entonces, ahorita estoy con un amigo que también ya me mandó saludos ahí, el Dan Díaz, que es el baterista de la banda en la que estoy. Y lo estoy grabando todo, o sea, pero ya bien, o sea, ya no que estoy todo casero, todo. Sí, claro, improvisado. Entonces,
pues digo, a ver a dónde me lleva esto. Ahorita digo, pues está esto de la contingencia, no sé hasta cuándo se vaya a quitar, cuándo se pueda empezar a organizar otra vez los toquines y todo eso. hay gente pinche inconsciente como Leprosí, maldito. Le mandamos un saludo a mis queridos amigos Alejandro Anaya, que ahorita que te conectes te lo vamos a echar en cara, hermano. Pero ya vimos que ya tocó en Naucalpan Leprosí, güey, tenía invitados y chelas y no nos invitó. Antes no hubo por ahí covidiotas mandando pinches saludos, güey, ¿no? O sea, hay gente que al final pues ya buscando también el pedo económico, güey, o sea, la estabilidad económica, que creo que hay muchos lugares que solamente dedican a eventos de música, tal vez un poco alternativos, y son espacios que les brindan a las bandas, ¿no? Unas que van comenzando, algunas que tal vez ya tienen cierta trayectoria, pero de alguna forma pues buscan como que ya empezar a tener como un poco de actividad. Y bueno, un saludo para la banda de Leprosí, que ya empezó. Alma Alcalá dice que ya es tu fan. Sí, no, pues ella decía, siempre ha sido tu pues fan. Dice Odín Velázquez que hiciste un Homero. Mi querida Tania Salazar, no entendí. Tania Salazar, te mando un saludote y un beso. Yo también te quiero, mi querida Tan. Te mando un gran saludo. Estás pasando por un momento difícil por ahí. Nos saluda desde Cuautepec, pero te mando un gran, gran abrazo y te mando mi más sentido pésame. Y sabes que te quiero mucho y gracias por escucharme. Eunice Sosa dice saludos. Lino Herrera, saludos al buen Anguiano. También el buen Lino. Buen Lino, por ahí está saludando. Sí, también sí. Sí, el Lino que ya tocó en la caverna, güey. El buen Lino hace muchos años tocaba con sus hermanos, tenía una banda donde tocaban covers de los Beatles. Y fueron allá a Inglaterra y tocaron en la caverna, en la cueva, o no sé cómo se llama. Pero ahí ya tocó ese, güey. Creo que sí es la cueva, ¿no? Ajá. Sí, creo que sí es la caverna. Saludos. Ahorita le sacamos todos los sinónimos. Saludos, sí, mi querido Lino, güey. Que estés muy chingón. Saludos al odio Oscar Huertas, también es de compa de Morelia. Dice, saludos, pinche Rot. Pues hay mucha gente que ya nos está escuchando y mucha gente que ha seguido, creo que, la trayectoria de Roy. Eso es importante porque la gente no solo se conecta como para mandarle un pinche saludo ahí en el chat, sino porque a final de cuentas creen que 5 segundos gusta, de fama, sí, así de ahí, y le mandé un saludo. Sí. Sino por buscar esa parte musical que creo que Roy hace con bastante calidad. Te digo que ya he tenido por ahí la oportunidad de poderlo escuchar. Y pues, se escucha muy bien, güey. O sea, como dice la parte de la producción, y ya quitando todo el pedo casero, pues seguramente va a ser mucho mejor. Pero al final, pues creo que cuando tú tocas, güey, o tienes por ahí alguna publicación, pues sí he visto bastante gente que sigue, güey. Más de 2 likes, entonces ya. Sí, ya, huevo, sí, ya, huevo, eso va a ser un hit, güey. Llegué a 2 likes hoy. Sí. Y uno de la mamá y uno de la tía, ¿no? Sí, es del mismo. Por eso dice que tiene un grupo que se llama igual. De una cuenta falsa, güey. Es una cuenta falsa. Oye, mi buen Rob, platícame, ¿cómo es que inicias en esto de la música? O sea, ¿en qué momento de tu vida ves que eres bueno para la música? ¿O qué te lleva a la música? Pues mira, esto nos ha pasado a muchos. Cuando yo estaba chavito, tenía como 15 años, 16, no, 15 yo creo. Me mandaron a un retiro de la iglesia católica. ¿En serio? Ahí sí, güey. Fui a un retiro de la iglesia. Dice, era monaguillo. Y de hecho yo le gustaba al padre. Sí, estuve en un grupo ahí de me quedé pues en ese grupo de la iglesia. Estuve muchos años ahí. Conocí mucha gente muy talentosa, que de hecho de ese grupo en específico salieron muchos güeyes. Hay un chavo que se llama Yuriev Nieves, que ese güey es actor de teatro, es músico. Tengo otro amigo también ahí que se llama Británico Lira, que también me tocó una banda que se llama Su Merced, que también tuvieron una época muy fuerte, eran como casi los Botellita de Jerez. Uh-huh. Después hicieron otra que se llama La Hora de la Hora, que también ya tocaron en el Vive Latino. Entonces, digo, ahorita pues casi todos salimos ya bien ateotes. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Ahí fue mi encuentro con la música, con ellos tocaban las guitarras acústicas, pues todos los rock en español, ¿no? Que Caifanes, Maldita Vecindad. ¿Tú empezaste con esos covers? Con eso empecé, con eso empecé mi acercamiento a la música. Tocábamos... El grupo de la iglesia era un desmadre, o sea, no...
lo único que hacíamos eran retiros. Entonces, el padre como que sí dijo, a ver, estos güeyes tienen que hacer algo en productivo. Entonces nos los puso a tocar misas, pero pues tocaban a las 8 de la mañana y esos güeyes llegaban bien pedos. Todavía con el vaso, entonces su padre dijo, no, a ver, mejor a la una que ya se les había pasado. Ya se echaron su barbacoa, sí, ya les bajó. Y era chido, tío, pues todos esos eran así como que bien rockeros, ahí fue donde... mientras empezaba la misa tocaban Fade to Black de Metallica o la de The Beautiful People de Marilyn Manson, y entonces ahí fue como que mi acercamiento a la música. Entonces ahí mismo iba con otro amigo que iba en la secundaria que se llama Mario Gris, buen día. Mario Gris, buen día, tremendo bordazo. Y ese güey era muy bueno en la música, o sea, él sacaba canciones de oído. Y empezamos los dos a tocar, de repente empezamos, hicimos nuestra banda, igual con amigos empezamos a tocar covers, hasta que también dijimos, ya güey, o sea, creo que los covers no te llenan, ¿no? O sea, está chido tocar covers. Sí, pero hacía falta algo, ¿no? Pero no hay nada como hacer tu música, poderte expresar tú, o sea, lo que tú quieras tratar de decir, lo que tú quieres escribir, claro. Lo que... Entonces empecé ahí por, no sé qué año, 2000... No, ¿cuál 1970, güey. No, es que de hecho, yo creo que como por el 98, güey, 97, 98, empecé con mi primer banda ya como tal. Nos tocó, bueno, no sé si decirlo suerte, güey, porque en esa época... estaba, bueno, creo que todavía sigue eso de vender boletos. Fue como nuestro primer acercamiento a esa madre. O sea, te iba, perdón que te ría, pero es que me dio mucha risa el comentario de Patty Segura que dice, se le escucha una voz de hombre, muy hombre, aunque su físico es de chavito de secundaria. Y eso es muy cabrón. Ahorita te voy a llevar una pinche serenata, güey. Y yo, vamos, en este momento salimos para allá. Tengo 25 años. Sí, ya. No es cierto eso de que mi primer banda en el 97, no es cierto, fue en el 2007, el de 97 yo digo, ¿cuánto tenía? Sí, sí, dije, no mames, pinche Doggy House. Saludos, mi querido Dylan CG, un placer, carnal, saludarte, mi querida Sayuri Johnson. Saludos, ayer estuve ahí con ellos, bueno, pasé a su casa a saludar. Víctor Leonardo López Cabrera, alias El Caballo, de ahí del Arboli Hills, mi querido hermano, saludos. Te mando un saludo. Ese padre, un chingo de éxito, Checo Adame, dice. Ah, gracias, padre. Acá lo espero, dice, para la serenata, y saludos también, dice esta Marta Galloso. Que te mando también, mi queridísima Raquel Holguín, que ya está aquí, más que puesta, como cada programa. Normalmente me he dado cuenta que ellas, güey, Patty, la señorita Holguín, ajá, siempre vienen cuando hay invitados hombres, güey. Sí. O sea, cuando tenemos invitadas mujeres, ni se aparece y ni manda la saludo ni nada. Pero como el que viene trae pinche voz de literal, güey, pinche de macho. Cantante, de macho. Güey, así lo canto. Sí, pelo en pecho, lomo plateado, güey. Ahora sí están mandando saludos. Sí. Aquí puntuales. Ahora sí interactúan y todo. Sí, güey. Es un gusto verlos. Hipocresía, sí, nos están viendo a nosotros, le están viendo el cuerpo de chavito a la voz de hombre. perdón. Entonces, estás hablando que eso fue más o menos por ahí del 2007, estamos hablando, 13 años. No, los 97, sí. Ah, sí, 97. Estaba escondiendo mi verdadera edad. Sí, la verdadera edad. No, sí, o sea, yo empecé tú en 97, 98. ¿Qué edad tenías más o menos? 17 años, sí. ¿6? 16, 17. Con esa banda, entonces, nuestra... nuestro primer toquín, así como banda, fue en el Hard Rock. De hecho, toqué en los 15 años de la Castañeda. Sí, cuando cumplieron 15 años. Cuando cumplieron 15 años, tocamos con ellos. Fue una experiencia muy chida. Fue en el Hard Rock. Sí, era. Había un güey que creo que todavía sigue por ahí, el güey que no está chido, que son güeyes que lucran con los chavitos, okay, haciéndolos vender boletos, te hacen firmar pagarés, te dan tantos boletos, tienes que vender todos los boletos, si no los vendes, pues tienes que pagar. A lana de ellos decían que aceptaban amplificadores, guitarras. ¡Qué cabrón! Y ese güey creo que todavía sigue haciendo eso, saludos, creo que se llama Sinaí, no sé. Saludos a Babel Producciones, y sí, o sea, estoy hablando así. 15 años, y creo que lo sigue haciendo el güey. Pero nosotros, pues morritos,
un hard rock. No, chingue su madre. Aparte, digo, o sea, afortunadamente los boletos los pudimos vender, güey, pues afuera estaba la pinche cola bien, bien, bien grande, güey, pues salías tú con los boletos y pues. Y en chinga se iban. ¿Te acuerdas más o menos cuánto costaba un boleto, güey? De esa, de ese, 150, de esos tiempos. 150 pesos. Pesos costaba cada boleto. No, caro. Ah, bueno, pero sí, aparte el Hard Rock era un lugar pequeño. Sí, no era grande. Pero era muy chido, o sea, el escenario estaba en alto, güey, desde donde estaba veías todo, güey. ¿Pero era el Hard Rock o el Hard Rock Live? Hard Rock Live. Uh-huh. Sí. Era mucho más pequeño, güey. No era más pequeño el Hard Rock, ¿sí? Porque era más como para ir a echar trago. Uh-huh. Sí, okay, sí había grupo en vivo, pero el escenario era muy pequeño. Y el otro era Hard Rock Live. Era un para escenario. Eso, o sea, para hay bandas que me gustan así mucho. Yo, bueno, ahí traían a las bandas, o sea, no sé, los Misfits y. Timbiriche, dice Rodrigo, Timbiriche, Maná, todavía me tocó irlos a ver. Me tocó a mí ver un grupo que, no sé, a lo mejor ni siquiera lo conocen, porque... La Matita Vecindad. No, bueno, fuera, güey. No, esos güeyes se llaman Live, y no son los de Opus, güey, o sea, son otros güeyes que sacan más rockerón. Y y no mames, o sea, aparte me gané los pinches boletos, güey, cuando estaban de moda los Viper. Uh-huh. Me gané los boletos de puro pinche churro y me tocó irlos a ver ahí, güey. Y sí, la neta, era un lugar muy pequeño, pero que, como bien dice Rodrigo, donde estuvieras, veías. Sí, aparte, tenía creo que también había un segundo piso. Exactamente. Una zona VIP. Ajá, wey, así es. Entonces, un lugar muy chido. Entonces, bueno, yo como morrito, pues estaba calado, güey, porque claro. En el Hard Rock de poder, no, ya toca en el Hard Rock, güey. Vendí boletos, pero toqué en el Hard Rock. Sí. Pero en ese momento era parte del show, güey. Sí, el hecho de estar ahí. De ahí ya fue como, me seguí, güey. O sea, el estar ahí fue, creo que, güey, donde me di cuenta que era lo que quería hacer, güey. Lo que me llenaba, lo que me gustaba, el estar frente a la gente. Y yo creo que fue uno de tus primeros contactos, como a nivel, vamos a llamarle semi-profesional, frente ya a una audiencia que ya esperaba ver una banda que ya era reconocida, güey, que cumplía 15 años, y que muchas veces ese tipo de audiencia es complicada, güey, y es exigente con quien me está hablando. No, fíjate, o sea, yo eso también ya lo tenía como, o sea, yo ya lo sabía, o sea, cuando éramos tres bandas, creo, las que íbamos a abrir, entonces cuando se iba a hacer como un sorteo, yo platico con los de mi banda y les digo, oigan, vamos a tocar primero. Y dice, güey, nada, güey, la gente viene a ver a la Castañeda, güey. No nos conoce. No a nosotros. Entonces, le avientas tres bandas que no saben quiénes son, güey. Pues la primera banda es como, la segunda ya es como, la tercera es ya bájense, güey. Eso, o sea, sí. Entonces, nos fue chido, o sea, lo que traíamos nosotros era una combinación bien extraña. O sea, también traíamos influencias bien diferentes con todos. Yo ya traía mi influencia de punk, de siempre a mí el punk fue el que me movió, o sea, yo igual, como te decía, o sea, yo empecé con Caifanes, con la Maldita Vecindad, Fabulosos Cadillacs, todo eso, pero cuando escuché el punk, sí fue como... ¿qué es eso? O sea, entonces de ahí me clavé, entonces como que yo traía influencias punk, otro güey traía influencias de rock pop, de rock del Britpop. Ajá. Entonces era una combinación bien extraña. Estaba chido ese proyecto, pero pues estábamos morros, pues se deshizo, después ya me seguí, después hicimos otra banda que se llamaba Bisonte, sí saqué un disco con ellos, pero también es complicado, o sea, más cuando no tienes como un género musical, no entras como en muchas partes. Vivir de la música aquí está muy cabrón. Uh-huh. Y más tocar música original también es un pedo, o sea, sí, tener que tocar puertas y que se te dé la oportunidad, tienes que organizar todo tú y luego ir a ir y casi siempre eran los mismos de las mismas bandas, el público que iba. Entonces igual también fue parte de experiencia de vida, ¿no? El tocar con ellos, eran mis hermanos. Mi amigo, el otro guitarrista, el Mario Alfonso, el gordo, el Ponchito. Uh-huh. Ese güey, ahorita también, güey, ese güey es un músico bien cabrón, güey. O sea, ese güey se fue a música hippie, güey. Bueno, más bien, el güey se empezó a tocar música. Empezó a tocar, güey, y de ahí a otro pedo.
caches, güey. No, ese güey toca trombón, violín, güey, toca Sí, de esos músicos ya natos, güey. Sí. Pero yo con ese güey empecé, entonces ese güey ahorita también. De hecho, seguro acaba de grabar. Con Aculta le grabó una canción también. Que es lo chido, o sea, tío, yo también que empiezo a ver, conozco un chingo de músicos bien chingones, güey. Claro. He conocido mucha gente muy, muy buena, muy talentosa. Y pues siento chido, o sea, siento chido que este güey le esté yendo bien, que está haciendo las cosas bien. El güey también es pintor. Vende pancita a los dos. Sí, sí, vende barbacoa y ya se pulseras por estuvo en el radio. Pinturas de novia, güey. Pablo de la arena, güey. Muñecos de nieve, no, entonces, pero este güey sí le paga. Es la diferencia, güey. Este güey sí que hoy vamos a tocar. Nosotros obviamente también le pagamos, güey. O sea, no lo vamos a mencionar, pero le compramos su chela. O sea, es un pinche pago. Ya venta como pago. Sí, sí, ya. Oye, mi buen Rock. Dice aquí Odín Velázquez, dice, voz de comercial de Pedro Domecq. Nada más no le digan el de Suerox, porque si me llegan así que pues cuántos años tiene que conoce tanto artista de antaño, no lo vamos a mencionar. Sayuri Johnson dice, Jorge, saludos dice Jorge que saludos también de su parte, le manda saludos de su parte de Jorge, o sea. Sí, no, lo peor es que es para mí, güey. Jorge, saludos a tu parte. Ahora sí, ya me sentí bien rica, dice Lau. Bien rica. Ah, cabrón, caray. Bien rica. Ah, caray, mi Lau. Lau, creo que te equivocaste. De página, estás viendo una película porno en un canal de Facebook. Ahora sí que, diablo, señorita. Y alguien, yo creo que ella comentó de Lau, estás muy sexy. Ay, gracias, hoy me sentí rica. Hoy me sentí muy rica. No. Que cante sabor a mí, pero estilo rock, dice Patty Segura. Ahora sí, ya me sentí bien rooks. Ay, ay, ya está la aclaración. Las Marquesas de Vox dice que está bien. Yo, ahí vi a los Deftones en el Hard Rock, me imagino. Ajá, ¿no? Sí. Claudia Yenisei, saludos. Enrique Merino, mi querido hermano Merino, te veo el siguiente sábado, hermano. Te mando un pinche abrazote. Oscar Vázquez también lo está viendo. Manuel Solís, Ino Takashagi. Desde Japón, me imagino, güey. Daniel Pereira, Daniel Pereira, saludos desde Brasil. Saludos. Lau Martínez, Alba Barrios, del CCH Vallejo, mi querida amiga, un abrazote. Y dice que era ruca, que no era rica, güey. Ah, ok. Pues ahora tenemos gente de Japón, gente de Brasil, gente de Catepec. Estamos muy variados. El producto de Guadalupe, Barrio Alto, mi querida Tania. Pues tenemos de todo. Oye, mi estimado Rob, pues a ver, échate una rolita, porque aquí ya la gente, o sea, es como que ya mucho bla 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 de estos güeyes y no lo hagan. Vamos a que cante. Vamos a preguntarle con qué quiere iniciar, claro. Que nos diga primero con qué va a iniciar, porque cuando tuvimos la plática que iba a estar aquí en el programa, pues sí le dije algún cover, güey, que tú sepas que pues, es de tus fuertes, chingón. Y obviamente queremos conocer parte de la producción que estás realizando ahora en la cuarentena. Entonces, tú dinos con qué empiezas, amigo. Bueno, mira, este disco que al principio pensé que iba a ser un EP y en realidad salieron 10 canciones, también hasta eso es muy, muy personal, o sea, sí fue como que quise inspirar, bueno, quise sacar muchas cosas mías, el cual al principio empezó como un poema, después de ese poema hice un cuento, después lo ilustré porque también soy... ilustrador, güey. ¿Qué pido con mi vida? O sea, ¿qué hecho de mi vida, güey? Yo también soy historiador. Sí, ya son todo. Después de que lo ilustré, bueno, pues hice una película. Bueno, es una saga. También estoy en una radionovela, pues si la quiero buscar. Ah, dice, no, a Matita nos dice eso, porque si quieres hacer una radionovela, güey, pero no es otra cono. No tengo una gran participación, pero se me dio la oportunidad, claro, de estar en una radio. Y no quería estar, güey. Sí, este güey salió hasta que hace tortillas a mano, güey. Sí, sí. Sí, es mi harina, güey. No, entonces, el cuento este que hice ilustrado realmente se convirtió en un disco. Entonces, el disco, digamos que sería como un disco conceptual sobre dos personajes. Entonces, cada canción, como que algunas son continuación, otras no tanto, pero sí es una historia entre dos personajes que, o sea, están, güey, destinados ni los de Pink Floyd, no mames, ni Iron Maiden, güey, es una puta historia de canciones, güey. Sí, 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 yo, sí, sí,
Y no ha pasado así como la de pinche El Mago de Oz, ¿no, güey? Que ya ves que si lo escuchas con un pinche disco de Pink Floyd, güey, pues acá como que también se funciona. Sí. O sea, así va a ser acá ese pedo. Pues venga de ahí, mi querido Rock. No, se llama Fantasmas del Ayer. Y pues va para la gente que ya no está. En la forma que lo quieras ver. O sea, ya es cuestión personal. Venga de ahí. Va. Canciones, pues yo no sabía si aplaudirse. Sí, sí. Claro, hasta que yo veía a Daniel que aplaudía, decía, ah, entonces sí se van a aplaudir. Era un pedo de religión, pues yo no sabía si aquí se puede aplaudir. Al buen Rodrigo, pues ahí aventamos. Gracias, gracias. Ahí más que nada era un tema como de respeto, porque pues no sabías cómo lo podían interpretar, ¿no? Porque pues, sí, como bien dicen, loco, pues era una onda acá religiosa. Entonces sí, era así como que... aplaudan, sí, cabrón. No, pero aquí sí amerita, ¿no? Te chingón, hermano. Nada más, por favor, no le vayas a aventar el calzón, cabrón. No, cero calzoneo el día de hoy. Okay. Hoy vengo más serio. Hoy no tengo calzones, dice. No, pero muy buena rola. Vemos, digo, si ven que Roy está ahí un poco asomado, recuerden que esta producción, o todo lo que está sacando, pues fue a través de la cuarentena, el encierro como tal. Se recibe. Le creó esa inspiración. Entonces, pues no se va a saber 10 canciones ya en este momento. O sea, escribía una, la tocaba, la grababa, y luego la otra, y luego la otra. Entonces, sí era como... Yo, ay, güey, no me la sé, o sea. No, güey, pero ve lo que dice el güey. Ahí están las letras. Para quien quiera cantar, les vamos a mandar copias. Quien quiera las letras de Rob para que en sus conciertos las vaya y las cante, aquí las tenemos en cuaderno. Ahora le vamos a sacar unas copias, lo mandamos en gargolar, como en la primaria. Así es. Y chicos, sí. Les mandamos sus cuadernillos. Lo vamos a hacer más didáctico ahora con este pedo de la... pues como de la nueva etapa, por así decirlo, pues se los podemos mandar en PDF, no hay pedo. Sí, claro. Sí, ustedes digan, hasta se los mando ilustrado. Así es. Mira, dicen ilusos, dicen. Dice Odín, güey, dice, que no mames, su última saga se llamó El Señor de los Anillos. Claro, algo así sin éxito. No mata a él, dice. Un tal pinche Frodo. Le mando saludos a mi querida amiga Carla Jubera. Para que vean que no nada más ustedes tienen amigos de la secundaria, chingada. Yo la conozco desde la primaria, cabrón. Carla Jubera ahí. Sí, era Carla buena gente. Jubera. Digo, ahí lo puedes poner, Carlita, en el chat. Ahí nos puedes poner si era una verdadera vergüenza este muchacho. Mira, ya aquí se está haciendo presente la familia. Dice, tío, te mandamos un beso, Isabela y Dani.
Un beso. Oye, qué chido, chicos. Mi querida Nancy Ramos también, desde allá, desde Acueducto de Guadalupe, la residencial. Muy bien. Dan Díaz dice venga. Muy bien. El productor. No, el bataco. El bataco. Amigo el productor. Ah, sí. Que me está produciendo. Y que en algún momento, digo, platicamos este proyecto personal o individual, vamos a llamarlo así, y como tal estás aquí, pero digo, en algún momento, si se puede, obviamente, para la bandita que nos está escuchando, pues si en algún momento quieren estar acá también, sí, ¿no? Y hablarnos un poquito acerca de la trayectoria, que esto sí ya lleva un poquito más de tiempo, pues con todo gusto están totalmente invitados. Mi querido Dan, acá los esperamos y hacemos una entrevistita, y por ahí si nos comparten pues parte de lo que han hecho en el aspecto musical, nosotros lo podemos compartir a través de nuestras redes sociales, y todo un gusto que lleguen a un poquito más de gente, ¿no? Seguramente ya tienen sus fans y sus allegados, pero pues gracias a nosotros podrían llegar a un poquito más, y nosotros felices de poder participar. Cada canción que tú haces, mi querido Roy, digo, ahorita lo haces como dices, no es un cuento, son dividido en varias canciones. Ahora que estuviste en la cuarentena, lo platicábamos hace un ratito, la inspiración parte de este encierro, parte de situaciones personales que has vivido en los últimos meses. Puedo pensar que de un año hacia acá ha habido bastantes cambios en tu vida, ¿no? Lo sabemos un poquito. Y todo esto te ha dado esa inspiración. La inspiración que has tenido, ¿ha sido positiva, ha sido melancólica, tuviste un bajón importante en ánimo? ¿Cómo ha sido todo este tiempo? Bueno, realmente empecé con un bajón de ánimo, como lo que te platicaba, el encierro. Digo, yo estoy acostumbrado un poco a estar encerrado, pero no es la misma situación, no era lo mismo el estar encerrado porque quieres, sí, a porque tienes que estar, y pasaban las semanas, pasaban los meses, se empezaba a poner muy complicado. Sí estaba yo en un bajón emocional en el cual no sabía para dónde jalar, no me estaba saliendo nada, y empecé a escribir, empecé a dibujar, y finalmente se dio esto. Entonces creo que es algo positivo dentro de todos los problemas poder crear algo. Se me dio el poder estar pues haciendo algo en lugar de estarme haciendo güey. Como el Odín. Como el Odín. Como el Beto, que ya se fue a estacionar su carro, creo. Ya le había llegado la policía acá afuera. Pues se dio, entonces, muchísimas... De hecho, hasta las ganas de dibujar me regresaron. O sea, también empecé a sacar... También próximamente voy a sacar playeras ahí, por si quieren. Con diseños propios. Por acá nos decían que tienes el pinche de Milusos. Pues mira, ya hizo cuentos, ya hizo poemas, los ilustra porque también dibuja. Va a sacar playeras, ya va a sacar un disco. Radionovela. La radionovela. Películas al rato. Qué chingados. Y de repente... Tanta ocupación, de pronto es un poquito como relacionar el cómo es la vida de Rodrigo y cómo es la vida, vamos a llamarle así, productiva que tienes, ¿no? En este momento. Realmente te está dando el tiempo de hacer todo este tipo de cosas, porque tal vez a nivel personal, digo, ocupaciones no tienes tantas en este momento, entonces tienes el tiempo de poder, y no lo digo mal pedo, o sea, no es como pinche huevonazo ni chamba tiene, no lo digo así. Saludos a tu Anaya. No es eso, no lo digo en esa forma, sino que te has dado el tiempo de poder estar creando, de poder estar siendo otra vez creador de dibujos, creador de poemas, creador de historias, participar en una radionovela, estar haciendo música, porque a final de cuentas ahorita te está dando el tiempo. Y creo que ha sido, ¿crees que ahorita es el tiempo en el que ha sido un poquito más productivo? Sí, y te lo puedo decir que de unos 2 meses para acá es cuando empecé a producir, a dejarme de hacer güey, porque o sea, digo, yo hago ilustraciones, caricaturas, me las encargan, lo dibujo, hago 2-3 a la semana y ya no hago ni madres, o sea, y durante un tiempo no podía, o sea, esto es algo como que muy constante que me ha pasado. También hace, cuando empecé con eso fue hace unos 2 años, yo creo, que me hice, hasta vergüenza me da, güey, pero me hice viral en Facebook hace 2 años por una chavilla que viene al metro que me gustó. Entonces la dibujé, me empezaron a ayudar a compartir, es un desmadre, bien cabrón, pero me dejó trabajo. No, está chingón, y si me habías platicado la historia, la neta es que es bastante interesante.
pero sí me gustaría que la compartieras, porque mucha gente que te está escuchando no sabe la historia de la chica del metro. Algunos sí, pero platícanos esa historia, es buenísima esta historia del metro. Sí, bueno, o sea, vi una chava en el metro que me gustó, venía yo con un amigo de Juárez, que vino a la ciudad, lo estaba paseando, yo soy muy... no soy tan así de, oye, ¿cómo te llamas? Y todo sí, eso. Pero entonces realmente no iba a ser capaz de ir a preguntarle su nombre. Entonces la dibujé y igual sin esperar nada, güey. O sea, ¿tuviste el tiempo de cuántas estaciones para hacer ese dibujo? Pues es que en realidad no, güey. O sea, yo hasta que llegué a mi casa el otro día. Ah, te la imaginaste como la idea. Sí, pero digo, o sea, también fue como un tipo caricatura. O sea, digamos, sí, era una chava alta, pelo largo... digamos, no era tampoco así como secos, eran rasgos muy fáciles, sí, claro. Pelo largo, tatuajes, güey, vestido tal, o sea, sí. Rápido, sí. Y la chava apareció el tercer día. Creo que han sido los tres días más estresantes de mi vida, güey. Mi teléfono estaba trabado, güey, de notificaciones y de abría inbox, tenía 200 inbox al día. ¿Cuánta gente compartió esa publicación, te acuerdas? Como 14,000, güey. ¿Neta? No, de hecho llegué a Argentina, güey, llegué a Brasil, güey, a Colombia, güey. Hay gente que todavía la tengo ahí en mis redes que me agregaron por ese pedo. Sí me pasó que me escribían claro. Todo eso, o sea, y no fue en el tiempo actual, güey. No, pero aparte, algunas chavas que con las que platiqué sobre eso me decían. O sea, cuando yo vi esa publicación me dio coraje, pero al ver cómo te defendían tus amigos, cómo respondías, tú me di cuenta que no eres ese tipo de persona. Lo mío no iba tampoco por ahí. O sea, de hecho, cuando apareció sí le pedí perdón, le dije, disculpa, o sea, no pensé hasta dónde podría llegar de esto sí, claro. Que estaba haciendo. Pero se dio, entonces te digo, o sea, que sí se apareció, sí platicamos, estaba muy chiquita, ¿no? Tenía 19 años, que yo te digo, cuando nuestros años yo tenía... 20 años. No te sientas mal, eran meses, güey. Y ahora fue de 18 y 19 hasta la. Sí, entonces, o sea, fue una experiencia muy chistosa porque, aparte de que me hice viral, me ofrecieron un chingo de cosas. O sea, ya me habían ofrecido cambiarme el piso de mi casa, güey, si me casaba, me ofrecieron. Para meterte un poquito al tema, güey, porque Beto se fue por la botana, el solito se fue por la botana. Ross encuentra a una chava en el metro, le gusta, se aprende un poquito los rasgos más básicos de la chica, llega a su casa el otro día, la dibuja, lo sube a Facebook para ver si alguien la topaba, 35,000 compartidos. No mames, sí la vi, güey. Ah, pues ya valió madre. No mames, sí la vi, güey. Te lo juro, güey, te lo juro que sí lo vi. Y sí la encontró, güey, y sí platicó con ella y todo, güey. Sí, me hice viral con esa madre, güey. ¿Te presenta, güey? No, te presenta, güey. El violador de la metro. Sí, el acosador. De hecho, después creo que se hizo una página, güey, de algo parecido, güey, sobre gente que subía fotos de chavas. O sea, sí es un pedo muy cabrón, güey. O sea, yo realmente yo no lo había visualizado así. O sea, para mí era un... ayúdenme a encontrarla de payasada con la gente cercana. O sea, yo no pensé que esa cosa se fuera a hacer viral. Y de hecho, por eso borré la publicación original, porque cuando apareció a la chava la empezaron a atacar, güey. O sea, la chava la empezaron a ofender, güey, le empezaron a decir cosas, güey. Aunque creo que como que sí le gustó el pedo de la fama, güey, porque sí me dijo, ay, ¿por qué lo lograste? Y vuelve a poner, y ahora es otro, donde ya nos encontramos, y aparte, y ahora fue que me cumplía. Sí, no, pero digo, o sea, lo que le decía aquí al buen Ale es que para mí fue muy estresante, güey, o sea, todo el día mi teléfono sonando, trabado, la gente es muy extraña, güey, o sea, muy, muy, muy rara, se mete... querían, al querer ser parte de algo viral, se meten en tu vida así. ¿Qué digo? O sea, yo decía, bueno, va, lo acepto, ¿no? O sea, yo lo hice público, claro, me chingo. Sí. Pero también fue cuando dije, pero la chava no tiene la culpa, o sea, ella no tenía por qué pasar por eso. Entonces, digo, lo que me dijeran a mí no me importaba, no me enganchaba, güey. Cuando apareció, mucha gente me escribía reclamándome que tenía que hacer un video agradeciéndoles porque la había encontrado gracias a la gente, güey. Que no sé, güey, una infinidad de cosas. Las redes sociales son un desastre, güey. Oye, ¿y cómo fue, güey? O sea, ¿cómo fue que sí diste con ellos? ¿Alguien te dijo, no mames? Está ahí cagado porque, pues yo solo recuerdo que su hermana era gordita, güey, de lentes, güey. Entonces,
yo puse que iba con una amiga y en el dibujo puse a la amiga así como gordita de lentes, así. Entonces la chava me escribe y me dice, oye, yo la conozco, nada más que la cagaste porque no soy la amiga, soy la hermana. Y yo así, no, pues perdón. O sea, ella también como enojada de la forma en la que la dibujé. Pero ella fue la que nos contactó, o sea, hasta ella me dijo, oye, dice mi hermana que lo escribes porque dice que no te puede escribir para que se contacte. Entonces sí, creo que la vez y estuvimos, no nos vimos, o sea, pero sí hablamos como un año, yo creo, güey, como un año estuvimos platicando. Aparte, yo vivo en el norte de la ciudad, ella vive como por Santa Úrsula, güey, por allá. Entonces era como muy, muy, muy complicado. Bueno, nada, güey. ¿Y hasta la fecha ya no sabes de ella, no? Sí, güey, la tengo ahí en Facebook, pero ya no hablo. Ahorita ya, no sé, güey, tiene sus fotos, tiene como 2,000 likes, güey. Y nada, sube fotos, está toda tatuada, güey. Entonces, ella nada más sube fotos en el metro, ¿qué hace, güey? Ah, sí, buscando el amor. O sea, nada más sube fotos así de likes, likes, likes. O sea, sí, digo, sí. No era como... solo fue alguien que me gustó y ya, güey. Ay, hermano, dice Luz Elena, que no diga tantas groserías porque lo está viendo su madre. Ah, sí, mi hermano. Qué triste. Lo voy a decir, señora, nosotros lo estamos obligando a que estés diciendo groserías con tanta tontería nuestra. Rifado el Ro, un saludo y de paso a loco. Mi querido Hansel, Holzheimer, un abrazote de Luz Elena. Ah, sí, ya. Es un niño de buen corazón, encontrará una niña que lo ame bien, dice Pati Segura. Ojalá. Pati se está enamorando. Aquí alguien hará. Ah, está clavado. Dice Lau Martínez, ¿dónde aprendió a hacer todo eso? ¿Qué es lo que le mueve a crear, dibujar, componer? Creo que sería padre que nos comparta su energía, cómo la canaliza. Como dice Beto, ya nos hizo sentir que no hacemos nada y aún así nos faltan horas a nuestro día o días a nuestra semana. Para no seguir haciendo nada. Sí. Para seguir comiendo chetos los domingos. Muy bien. Pues no sé, o sea, realmente... Es que eso es algo... Creo que yo lo heredé, o sea, mi papá dibujaba cuando yo estaba chiquito, mi papá siempre, yo recuerdo cuando era un niño, tenía el cuarto lleno de dibujos de mi papá, no se me ponía a hacer el abecedario, ¿no? Y entonces la A, güey, ponía un animal o algo que tuviera que ver con la A, ABC. Entonces yo dibujaba mucho con él. Mi papá siempre le gustaba cantar, mi papá leía mucho. También creo que compuso poemas, cosas. Entonces digo que creo que es como algo que creciste que con traigo, eso ya lo y aparte sí lo traes. Entonces pues realmente la inspiración pues se da de diferentes cosas. O sea, hay veces que puedo estar muy contento y puedo sacar una cosa, estoy contento o si estoy triste. Creo que eso es algo que también hay mucha gente que ya la traemos, o sea, la forma en la que puedes expresar tus sentimientos y tus emociones. No, no se fijen en nada de lo que está sucediendo aquí en mi pants. No, no, pan mío, ¿no? Ahí se va a ver en cámara en estos momentos. ¿Qué sucedió con Michela? Yo no sé. Ahí se oye de fondo la canción de ¡ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Se estaba viendo. Michela, porque habíamos caminado, entonces creo que ahí salió un poquito de Michela. Ustedes disculpen en vivo, no podemos cortar esa parte porque estamos totalmente en vivo. No, ese Michela, no me cae que anda con todo. Oye, pues la neta es que está poca madre esa parte y que lo ha sabido aprovechar y que lo ha sabido explotar y que lo ha sabido. Hay un chingo de divierte por lo que está pasando, ¿verdad? Sí, no diga nada, disculpe. Sí, esto es serio, por favor. Esto es serio, sí. Es una maldita entrevista, bien. No se dejen de estar cediendo, puro. Me divierte en este momento. Sí, pues es, mira, creo que parte de lo que tienen los que. O sea, llamarlo artistas es que es la sensibilidad. O sea, yo sí puedo decir que yo ya vengo con eso, o sea, sí soy muy sensible en muchísimas cosas. ¿Verdad, güey? Te lo di, güey, mira lo que pone, güey. Dice, ya que sabes hacer tantas cosas, enséñalo. Te voy a enseñar acá con la vida. Es que tenía el destapador aquí, yo vi, maldito metiche. Pero piensa dónde quedó la llave y sí lo sé abrir, güey, con la botella, pero estaba agitada, güey, pues saltó la pinche chela, era de todo mujer, güey. Está bien.
Qué bueno que a final de cuentas has tenido como este momento de inspiración y te has dado el tiempo de poderlo hacer. Musicalmente creo que la cuarentena ha afectado a mucha gente porque no ha podido tener participación, como lo decías al inicio, en eventos en vivo. No ha habido eventos masivos en los que ahorita puedas participar tanto con el proyecto de tu banda como con el proyecto individual. Pero ya tienes material, que eso es lo importante, ya es llevarlo como a la parte del estudio y entonces ahora sí poderlo sacar en vivo. No hay realmente una fecha próxima, no hay nada, un evento en el que próximamente estés programado para hacer, lo sé. Esperamos que el siguiente año, amigo, pues tengas una gran oportunidad y puedas tener esas oportunidades de poder y la agenda lanzar. Llena. Sí, ojalá. Seguramente lo vas a tener con tanto talento que la verdad demuestras que tienes, amigo. Me queda clarísimo que vas a tener un buen de oportunidades y qué bueno que nosotros podamos ser pioneros, amigo, de esta producción individual que ahorita está haciendo el buen rock. Los padrinos. Somos los padrinos, a ver, vamos a dar la patadita como Raúl Velasco a la chingada siempre en domingo. Siempre en domingo está mal, ¿eh? Siempre es el domingo, güey. Mira, yo si fuera tu rock, la neta lo pensaría mucho si ven, güey, al abrir una chela los días. No mames. ¿Qué te parece si mejor Ron nos toca una rola, güey? Vamos a proponerle que nos toque un cover, güey, que te llame, que te guste, que te prenda, que sea ese cover que no puede faltar, güey, en algún lugar donde vayas a tocar. En lo que no te limpia su desmadre que está haciendo. Porque tira las papas, perdón. Todos los jajaja, dejen de darle me divierte a la publicación, no sean así, ¿ok? Si quieres una de Caifás. No, esta es la que tú quieras, hermano. Tú me gustaba Caifanes y todo ese pedo. Ya no. Esta canción es algo también muy significativa para mí. Es también con la que crecí en los 90s. Una de Nirvana. Venga. Ahí va. A ver si no tiran a este. Sí, no mames, amarren este cabrón tan chico que me encanta. A ver si no le tiro la guitarra.
dice, como se dieron cuenta dentro de la canción, Rob no podía contener la risa porque cuando empezó a cantar, pues otra vez tiré las ropas. Me tengo que levantar porque yo estaba cagado de la risa y la neta no lo iba a poder dejar cantar. Saludos, mi querida Dai. Nos manda saludos de la maneta de Héctor RG. Me da un gustote saber que están juntos. Los quiero mucho. Y sigan juntos, malditos. Los amo, ¿ok? Luego los voy a ver. Luego nos echamos una chela por este regreso. Pero te aviso que ya voy a ir a arreglarme la barba porque este cabrón nada más jugó con sí, los sentimientos. Yo te caigo Hansel Holsteiner y un servidor. Queremos cita el jueves a las 8 de la noche, mi querida Dai. Si nos puedes dar cita de una vez, ya está. Dice el querido Odín Velázquez, en el programa de hoy podemos aprender a diferenciar el talento de la inutilidad bueno, el ser humano, por un lado el artista de Mil Usos de Rodrigo y por otro lado el no destapo una chela, tiro la botana y con pedos no me cago cuando camino. Gracias por acompañarnos, loco. Mi querido Odín, te quiero mucho. Son extremistas estos muchachos, hay de talentos a talentos y el loco. Maldito sea todo. De verdad les mando un abrazo. No sé qué está pasando el día de hoy. Estoy tirando todo, güey. ¿Qué está pasando aquí, chaparritos? Muy bien. Ro, un gustazo poderte escuchar en vivo. Esta rola de Nirvana es súper chingona. ¿Por qué significa tanto? ¿Qué? Pues igual, o sea, con esta canción es con la que empecé también con la guitarra acústica. Cuando empecé a hablar de encontrar el gusto al acústico, que es muy diferente al. A la eléctrica, la acústica te da es como mucha nostalgia, como te da un sonido más limpio que igual con la guitarra. Sí se puede un poco con la eléctrica, pero la guitarra acústica como que te llega más, güey, como que sientes la vibración, ¿no? Güey, como que hay cosas bien hippies, ¿no? Que que hablando del sí, o sea, aparte de, pues, yo crecí con Nirvana, o sea, 90s, güey, era una de las primeras bandas con las que empecé ya así como que es eso, ¿no? Eso que me gusta. Y el pro que era en esa época. Sí, no, cuando ves que va a servir la mano, me voy a dar un güey, o algo así, cabrón. Sí, entonces tío, esa canción aparte es con la que aprendí a tocar la guitarra. O sea, en realidad esa canción, pues va, la guitarra va en otro tono y pues, madre, pues esta pinche canción la saqué de guitarra fácil y la sigo tocando así. Hágalo usted mismo. Ajá. Oye, Rob, y esta es como tu parte creativa, tu parte que a ti te llena. ¿Te dedicas a otra cosa? ¿Haces alguna otra cosa? No. Bueno, he estado... Güey, ¿te dedicas a otra cosa? Ya digo, como 7 ocupaciones. Sí, sí, sí. Soy ilustrador. O sea, yo, esa es como, digamos, que sería mi ocupación. Que, de hecho, lo bueno de todo esto de la chavita esta de que estoy buscando en el metro, me cayó mucha chamba. O sea, realmente me sirvió para eso, para promocionarme. Empecé a hacer ilustraciones, caricaturas. Y de ahí me empezó a caer trabajo. Sí he tenido algunos bajones emocionales desde entonces de diferentes cosas. Tenía yo un estudio de tatuajes con unos amigos, problemas ahí personales, me salí. También las hallo a la serigrafía, mil usos. Hacía playeras, todo eso, y se separó durante un momento. Después tuve una situación personal en la que enfermó mi papá, entonces tuve que detener como toda mi vida para poder estar. Mi papá ya cumplió un año que falleció. Y aparte entra la pandemia, entonces más difícil el poder hacer el poder hacer cosas. Tengo proyectos ahí igual de regresar a la serigrafía, otra vez sacar una marca de playeras. De hecho también voy a hacer, bueno, pronto voy a vender unos cuadros también de mis ilustraciones. Sí, o sea, es que realmente es lo que se hace, ¿no? O sea, durante mucho tiempo también pensaba yo, me meto a trabajar en una oficina, me meto a trabajar en algo, pero pues si sé hacer cosas, ¿para qué las desperdicio? Entonces mejor sacarme provecho a eso. De hecho, los cuadros ya los tengo, son como bastidores y es ilustración digital sobre tela, canvas que voy a vender, a ver si se venden. Entonces, más bien es como empezar a explotar eso, ¿no? O sea, si sea dibujar, creo que por ahí es empezar a sacar eso. Explotar ese talento, como dices. Entonces, dentro de todas las cosas malas que han pasado en la cuarentena, creo que lo bueno fue poder
hacer esto, el poderme dar mi tiempo, tener el tiempo para poder componer, para poder dibujar, para poder ilustrar, hacer diseños. Entonces es como, pues como si fuera un hobby, pero en realidad no lo es, o sea, no... Pues yo creo que a lo mejor, exactamente, o sea, yo sí lo podría llamar como a lo mejor un hobby, pero el cual pues te va a remunerar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que al final del día era lo que platicábamos, loco, de que cuando tú haces lo que te gusta, así, de inmediato deja de ser un trabajo. Uh-huh. Entonces, es un hobby el cual tú vas a explotar, sí, mira, y que lo disfrutas. Es como cuando me pasó esto de las ilustraciones, o sea... O sea, era ilustración digital, para mí era algo que se hacía, algo que me gustaba. Cuando me empezaron a pagar por eso, yo me la creía, o sea, neta, me estás pagando por hacer algo que... Sí, que para mí es... O sea, y aparte no es lo mismo, no tenía que salir y a tomar un camión y ir apretado, sino que era despertarme, bañaba, desayunaba, escuchando la música que yo quería, no sé... A tus tiempos. Es muy chido, o sea, el dedicarte a hacer las cosas tú solo, digo... Es difícil porque no hay una entrada de dinero muy grande con eso, pero no importa, o sea, porque te digo, o sea, porque realmente sí soy feliz con eso, o sea, sí estoy a gusto con lo que he estado haciendo. Y ahorita también tengo es poder salir adelante haciendo esas cosas. Aparte de que me sirven a mí para sacar, yo hace rato alguien preguntaba, ¿no? De eso, de cómo... cómo llevaba yo mis situaciones sentimentales, o lo voy sacando. Yo también tengo una página ahí en Facebook que se llama Nico y el mundo cambiaría un nombre. Son ilustraciones, son como tipo tiras cómicas, se puede llamar así, pero igual también son cosas muy personales, o sea, también es como algo medio oscuro, ¿no? Pero ahí saco todo, o sea, creo que esa es la forma que tengo yo de sacar las mis emociones, no me las guardo, o sea, las puedo sacar a través de la música, a través de dibujar. Y creo que eso es algo que todo el mundo lo puede hacer, solo que pues no quieren, o sea, claro. Tú puedes agarrar un cuaderno, ¿qué siento? O sea, me estoy sintiendo esto, pues te pones a escribir. Y no sé, quieres hacer un poema, pues te pones a... El chiste es investigar también, o sea, es saber los poemas cómo son. Existen estos que sí tienen que llevar cierto tipo de cuestiones, hay otros que tienen que rimar, otros que no. Entonces ya tú empiezas a ver, o sea, igual el dibujo, o sea, igual la guitarra. Hay gente que dice, es que yo no nací para eso, así como, güey, pues yo no agarré la guitarra y luego... tocar y salen ampollas de estar ahí, o sea, es... constancia y dedicación a las cosas que quieres hacer. Entonces, digo, creo que es algo que sí lo puede hacer cualquier persona. Igual otros se van a tardar un poco más que alguien que ya lo trae, pero sí lo puedes hacer. El dibujo igual, o sea, ahorita gracias a las redes sociales, a toda la tecnología que hay, está todo. O sea, tú te puedes meter a YouTube y en YouTube están, no sé, hay gente, es que no tengo dinero para un curso. En YouTube, están los tutoriales de lo que quieras. O sea, más bien somos flojos, o sea, somos para muchas cosas. Hay gente, es que no tengo tiempo, no tengo ganas. Ah, pero ya me eché una serie completa, güey. De Netflix. Y esto, ay, a mí me salió una serie de Netflix y me la eché toda en un día. Entonces es como tener cierta constancia. Yo digo, o sea, yo tampoco voy a decir que tengo una constancia, así que soy el güey más aplicado con las cosas, porque pues también soy huevoncito para lo que no me gusta, pero lo que me gusta y me apasiona, pues ahí sí me clavo y me pongo. Entonces creo que se pueden, y sí, o sea, igual también ahorita en la contingencia que ponían eso, ¿no? De que si no saliste sin leer, es porque no tienes, así, güey, pues tampoco estabas de... Sí, claro. Sí, o sea, eran situaciones de... Pues fue una situación que nadie estábamos acostumbrados a estar encerrados. Más bien, estábamos preparados. Sí. Para afrontar algo así. Entonces, te digo, o sea, yo afortunadamente yo pude hacer esto. O sea, yo pude sacar todo lo que traía escribiendo, dibujando, componiendo. Hay gente que no, pero el chiste es intentarlo. O sea, es el darte ese chance tú de decir, a ver... voy a intentar hacerlo, no de, es que no puedo, es que me sí. Como, no, o sea, sí, en el momento que tú ya le pones un pretexto a algo, ya valió. Sí. Mal. De hecho, yo ahorita voy a estar muy al pendiente de esa página que dice que tienen Face de ilustraciones,
Porque no creo, no dudo, güey, que dos, tres días suba así de... Fui invitado a una estación de radio de un pendejo que tiró la botana y me tocó con su chela al abrirla con otra botella. Y aparezca en un disco, güey. Sí. Esperemos que no haya dibujo de eso. Dice... manda saludos otra vez Pati Segura. Ya no le pregunten eso. Dice Héctor, ya estamos dándonos amor. Es que dice, saludo y para la cita sí te mando mensaje. Es perdón. Que dice Pati Segura, dice, el loco está en modo mano de viejito. Todo se le cae. Ya está. Perdón. Ahorita ya le dije ahorita que vaya al baño, güey, que me acompañe. Mi querido Rob, nos compartes tu segunda rola de esta nueva producción que estás realizando, amigo. Ok. Platícanos. Deja ver cuál. ¿Cuántos me quedan? Los que tú quieras, mi hermano. Los que tú quieras, hermano. Todavía nos queda más de 40 minutos. Sí, pues este igual te digo, esta es. Realmente el cuento este que hice, creo que es un cuento muy, muy personal en el cual hice unos personajes. Entonces realmente pues es una historia como te digo, dos personas que por diferentes circunstancias no pueden estar juntos. No, pues todas son. Todo el disco. Sí, o sea, pero de todos modos es algo muy común, o sea, es parte de la vida en la que a todos vamos a pasar por eso. Solo que pues yo lo quise hacer en forma de. Pues no hablar tanto de tú eres el amor, sino que más bien dijo, mejor voy a hacer un cuento, voy a hacer personajes, voy a hacer una historia que sea más. Entonces, pues ya cuando esté el disco completo, ya que tenga la chance de escucharlo, ya podrán escuchar completo el... Sí, todo el repertorio. Ahora, perdón, antes de... ¿Tienes pensado sí grabarlo? Sí, no, de hecho ya lo estoy grabando. Ya lo estás grabando, o sea, es lo que nos hablas, que estás editando, que ya estás como... Bueno, eso lo haciendo los arreglos. Ahorita ya estoy, ya lo estoy, ya llevo 3 grabadas, no sé cuántas vayan a salir, yo había pensado 10, a lo mejor sale una más. Algunas también estoy viendo si las dejo acústicas o si les voy a meter banda completa. Yo creo que van a ser como 3 que sí... Sí lo va a meritar. Sí lo va a meritar para que suene más. Oye, mami, ya me imagino, ¿no? 3 doritos después. ¿Qué pedo, Rock? ¿Sí grabas el disco? Sí, güey, ya quedó. Sí quedó en 11. Bueno, de hecho, son 43 canciones. Es un disco triple. Sí, es un disco triple, entonces. Con su película. Sí, ¿no? Sí, con su película. Ya lo compras en Bono Trae. Sí, a huevo. Y aparte, un libro completo de toda la historia. O sea, y Harry Potter, güey, es tan extenso como las rolas de este compa. Venga de ahí. Fuego en la pista. Bueno, esta se llama El Cuervo y la Luna. Yeah.
Lord. Si querés saber un talento que Rolo tiene, es escribir. Pinche letra de doctor que tiene. Dile, pero no tiene las cosas. No tiene la pinche chela para abrirla, ¿no? Todavía. Acá ya se están mandando saludos los de la secundaria. Y saludos a la banda de la 184, mi querido Eunice Sosa, Nancy Romero, Soín Velázquez, Mar Galloso, Ale AH, quien sea quien sea, Rodrigo Anguiano, mi querido Checo Adame, que ya está viendo Checo. También. Eres mega talentoso, manito. Éxito, dice Claudia Aguiluz. Gracias, manita. Saludos a todos. Claudia Yenisei, saludos a Claudia Aguiluz. Y ya entre ellas están mandando saludos. Váyanse a platicar a su Messenger si quieren. Así pueden estar saludando. Muchas gracias. Claudia Yenisei, saludos, mi querida Tocaya. Y ya pónganse ahí la cita para el VIPS. Liliana Mon y Mau Estrada Robles, que también nos están viendo. Saludos al Mau de Morelia. Un saludo a. Mucha banda, sí, güey. Un boxeador. Es que escuché Morelia, güey, y se me vino a la mente otra cosa. No, nada que ver. No, todavía. No creo, güey. Ok. Para los que crean que todo es perfecto en la vida, pues no, a veces no hay perfección. Y estas rolas también surgen de ciertas melancolías en cosas personales que uno va viviendo. Y pues en la vida de Robo, pues no es la excepción, ¿no? Hay excepciones amorosas, hay cosas que entristecen. Y de pronto, pues aquí surge todo el talento del cuervo y la luna, ¿no? Mi querido Beto. Así es. ¿Tú cuando estás triste, qué haces? ¿Llorar en la pinche cama, cabrón? De ahí, No, la verdad es que cuando estoy triste, güey, saco una botellita que tengo ahí de tequila. Para ponerse más triste. Para ponerme más triste, güey. Y entonces ya de estar tan triste, cabrón, pues ya me duermo, güey. Ese es tu talento. Ese es mi talento. Mientras te ves tristezas, se pone a hacer así. Así es. Güey, tú te pones a embriagar en tu cama. Muy así, bien. Oye, ¿qué hiciste? No, pues 10 canciones, el Roy, tú. No, pues me chingué media botella, andaba hasta el culo, cabrón, haciendo pinche. Se la ve bien pedo. Sí, güey, no, pues haciéndose la de pedo allá mi roomie, el Memo, güey. Saludos. Saludos al Memo, que es parte de Merino también. No, él es. Solo fue invitado. Tiene un programa ahí en Vive Radio. Ok. Se llama. Está bueno el programa. No sé cómo se llama. No, sí, está bueno. Cada semana me queda clarísimo. Así es. Saludos al buen Merino y a la guapísima Mitch. A la guapísima Mitch y al guapísimo Enrique Merino. A la guapísima Tania, a la guapísima Andrea y a toda esa pandilla de locutores de Merino Show. Les mandamos un abrazote. Ya los andaré viendo por ahí el fin de semana. Muchas gracias por la invitación a la super peda. Mi querido Ro, ahorita estás contento con todo esto que estás haciendo. Dices, es de mis etapas tal vez más productivas en este aspecto. Cuando acabe la cuarentena como tal, tal vez supongamos que todo esto se vuelve un poquito más normal para el mes de enero del 2021, que ya todos creo que queremos que acabe el 2020, güey, nos ha ido de la chingada en todos los aspectos. Empezando el año, ¿tu tiempo estará destinado a este tipo de proyectos que ya estás iniciando, en los que ya estás como la radionovela, lo que se viene de las playeras, todo este pedo, o sí será una de tus opciones también buscar un trabajo alterno para poder generar más lana, o ya estás sobre este camino, güey? No, ya estoy sobre esto, o sea, es que realmente ya está, güey, o sea, la ilustración en las playeras, ya está ahí, o sea, el chiste es hacerlo. Cuando empezó la contingencia, pues estaba cerrado todo, güey. Uh-huh. Entonces, ahí esta parte, eso me permite seguir haciéndolo. Pues esto, güey, o sea, aparte tengo, está este proyecto, también está mi banda, con mi banda también tenemos que ya entrar al estudio también y empezar a hacerlo nuevo, empezar a promocionar, a empezar a sacar, entonces, entonces, pues ya está todo, o sea, el chiste es más bien moverse y encontrar los medios para, igual ya Facebook, Instagram, todo eso se puede empezar a mover. Yo conozco gente que se dedica pues a eso, entonces pues ya no la veo de otra más que de eso. O sea, yo no me veo haciendo otra cosa. No me veo cargando y chalaneando y ya no es lo tuyo. O sea, ya lo hice de chavillo y sí, claro. Ya los tiempos van cambiando. Aparte, creo que el camino que estás eligiendo, si dijeras no tienes talento, no tienes los medios, no tienes realmente algo nato con lo que estás realizando las cosas, no tienes inspiración,
pues dices, la neta es que mejor si busco algo de eso, porque esto no me está dando. Pero si precisamente lo que te apasiona y a lo que te quieres dedicar te está dejando buenos frutos, el proyecto, como dices, ya está iniciado y tienes en puerta ya como tal el término de la grabación del disco y que las rolas ahora sí ya estén en las redes sociales y demás y que ya lo puedas hacer un poquito más viral. Digo, y nosotros también nos comprometemos a que cuando ya tengas toda esta parte de la producción, güey, compártenlo. Y nosotros con todo gusto, de verdad, le damos la difusión aquí a través del cuartel. Gracias. Para que pues, sea un poquito, seamos un poquito partícipes en esta difusión de la nueva producción, ¿no, mi querido Beto? Sí, sin duda alguna. Ahora sí que es cuestión de que tú nos digas, chavos, ya estamos listos, o hasta para el mismo tema de las playeras y todo esto que traes. Sí, no, adelante, cabrón, adelante. Un saludo para mi querido Alejandro Anaya de Leprosy. A esos que les valió madre la contingencia, ya hasta tocan en vivo y ya tienen conciertos ahí en Naucalpan. Saludos tarde, pero aquí andamos. Mi querido Ale, siempre te conectas como a las 9 de la noche. Y los domingos es que, güey, los domingos no trabajas, güey. No, es que es la hora que acaba de lavar ropa, güey. ¿Ya? Ya tendió las camas. Ale, párate temprano, güey. Lava temprano, lava los trastes, güey. Haz la comida mucho antes. Me imagino que haces la comida toda la semana. Yo creo. Y por eso es que hasta esta hora se desocupa. Ale, puedes participar desde las 8 de la noche, güey. Ha sido un pinche programa bien chingón, güey. Saludos al buen Rodrigo, qué chido que suene el rock. Saludos a la ley. Dice Anita Alcalá, dice, oye Ro, dedícale a tus primas una canción. Ahorita se las dedicamos. Excelente. Ya se la tiene en mente, como que hasta sonríe y dijo, ya sé cuál. Sí, ya sé cuál les voy a cantar. ¿Cuál que no me depresiona? No cables de cosas chidas. Deja, busco ahorita otra rolita que tenga por ahí. No, si no, este güey es capaz de ahorita componer algo con los primos en chinga, güey. Ahorita se le van a venir las ideas a la cabeza, güey. Oye, por ejemplo, eso, Rob. O sea, dices, ¿sabes qué? O sea, hoy hago la rola. Pero la música, güey, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento haces que empaten? Bueno, en sí, primero, yo, la forma en la que siempre he hecho las cosas es primero la melodía. O sea, yo compongo primero melodía y después es cuando ya meto la letra. Melodía, no sé, o sea, de hecho es como hablar en inglés, ¿no? O sea, es como empezar un... Entonces es como tres repeticiones. Entonces sobre eso es como, bueno, así, a ver, también es muy importante el, sobre qué vas a escribir. Estoy dando cuenta que sí, güey, sí, la tortilla, güey. No te cuento que es como hablar en japonés, güey, bien pinche madre. No, o sea, para nosotros, güey, que no estamos en el ámbito, güey, no, no es tan fácil, güey. Yo también como compongan los demás, nunca me he puesto, de hecho, a platicar con mis compas. Algunas de las personas que han estado con nosotros, primero hacen la letra, y después van como ensamblando la rola y le van dando una cierta tonalidad del ritmo y demás, ¿no? Por eso es que tal vez un poquito, nos extraña, porque tú comienzas con el ritmo. Y entonces ya que lo sacas te dices, bueno, a ver, voy a pensar. Sí, claro. O sea, eso también me... La vez que, con el otro amigo que te decía que tiene otras bandas, que es música totalmente diferente... también cuando él estuve ahí haciendo un proyecto, igual antes de que empezara la cuarentena estuvimos haciendo eso y creo que también nos aventamos como 10 canciones en 2 semanas, güey. Y era lo mismo, o sea, con él también era llegar y sacabas el ritmo, empezaban. Entonces ya que tienes eso, es bueno, ¿de qué va a hablar? De esto. Se me viene el de... Sí, güey, o sea, yo así como dice el rock, güey, así yo creo que me ve 3 meses después. ¿Y qué pedo? ¿Cómo vas? Pues ya, güey, ya quedó mi rola, ¿cómo se llama? Pero nunca le puse letra. Sí, güey. Sí. Y pues tampoco música, güey, porque nada más me salió ese pinche acorde, güey, o sea... No, está cabrón, güey, la neta, digo... Tú dices algo que es muy cierto, o sea, sí cualquier persona lo puede hacer, pero pues la neta es de que no estamos como preparados para ese tipo de situaciones, o sea, eso es un hecho. Y sí te reconocemos, la neta, que lo que haces está muy chingón y que la neta, o sea, por mi parte tienes toda la admiración. Muchas gracias. Porque no es fácil, cabrón. O sea, digo, tú lo pintas así como que, no mames, o sea, no, y fíjate si el pedo. Yo mucho
años podía hasta decir, es no me sentía como si fuera así como especial, o sea, era así como, pues es algo que sé hacer, o sea, como no le veía yo así como la gran cosa, ¿no? De, pues sí, dibujar, pero pues siempre lo he hecho, o sea, también sé tocar, pero... Pero ahora ya no. Sí, como que un tiempo sí fue cuando me di cuenta, o sea, cuando me empezaron a decir todo, sí fue cuando, güey, creo que el único que no se da cuenta de... Del talento. De la capacidad que tienes eres tú. Porque yo no me la creía, o sea, hasta todavía decirte, o sea, esto es, hice 10 canciones y luego me dicen, 10 canciones, ¿no? Yo, pues, salieron, güey, o sea, sí, claro. No es algo que a mí como que me impresionara hasta después, ya cuando empiezo a ver y digo, bueno, y aparte también no es cualquier cosa, o sea, también, aparte de hacer 10 canciones, no son solo 10 canciones, sino que me aventé a decir, bueno, son 10 canciones juntas, unidas, que es un solo disco, que, pero eso también es por, yo soy bien clavado con la música, o sea, yo cuando escucho la música es también... escuchar cómo están las guitarras, cómo van los bajos, qué arreglos se metieron, que si vas en los audífonos. Yo siempre voy, no sé, hay gente que luego me encuentro en la calle que me dicen, güey, te vi, no me saludaste, y yo, es que traía los audífonos, pero no me viste. No, güey, por favor, qué chingón, qué chingón. Sí, vas tan ocupado en eso, güey, que la neta es que no, ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Hasta todo era más sobre eso, o sea, igual, tío, puedes hacer una canción sobre esas de te amo, pero es también así como, no, güey, o sea, necesitamos algo más. Sí, o sea, mete más cosas. Entonces, también hay muchas bandas que hacen eso, casi siempre eso es como el progresivo, donde realmente se avientan un disco, pero es un disco igual sobre un solo tema, sobre canciones así. Que entonces eso también está chido, o sea, que te ofrecen algo más que siempre es canciones, sino que es un álbum completo sobre una historia completa, sobre algo más complejo. O sea, creo que eso también es más chido. Igual no es para toda la gente, o sea, hay unos que digo, o sea, para eso la música es yo no tengo como problemas tampoco con eso, y no estoy peleado, tío, a pesar de que a mí me gusta mucho el punk rock, también escucho otra música, no me cierro tanto a... Claro, de hecho, eso. Justamente eso iba, o sea... Que esa pregunta siempre se las hacemos a los que vienen, ¿eh? ¿Qué otro género sientes que ha sido como una influencia a lo que tú estás haciendo? Mira, ¿qué más escuchas? Yo crecí mucho con... Me gustaba mucho el Britpop también hace muchísimos años, Oasis, Blur, Radiohead, entonces, igual discos más nuevos ya no me llamaban la atención, los últimos de Radiohead ya no me gustaban, sí me dan ya mucha flojera, pero los primeros 3, 4 sí me gustan mucho, me gustan mucho los Beatles, que eso también es una bronca que tengo con muchos amigos que les tiran mucho, que digo, es muy complejo hablar sobre, claro, sobre lo que significan los Beatles y sobre gente que también que es, digo, conocen 3 discos, 2 canciones, y no conocen. No, o sea, sí, de hecho, sí, sí. Los Beatles tienen, no sé, la Helter Skelter, en el álbum blanco, esa canción es como, digamos, sería el proto metal, güey. O sea, nadie había hecho eso, es una distorsión y son riffs, güey. De... O sea, se escucha muy diferente a lo que siempre hicieron. Sí, hicieron. Es que realmente también lo que dicen de lo que siempre hicieron fueron, creo que 2 discos, güey, los que eran así de... Después es cuando empezaron a cambiar, empezaron a experimentar, que eso también es parte de todos los músicos, güey, que les tiran mucho a muchas bandas, es que ya cambiaste, es que ya te vendiste. Pero es que es una evolución, ¿no? Es una evolución normal el querer hacer, y eso le ha pasado a muchísimas bandas, entonces... Sí, o sea, desde eso, creo que también como en el 2000 se dio un... Cuando estaba como muy abajo el rock, estaba muy... Estaba Britney Spears y pues, estaba todo eso, no había nada. Sí. De repente, viendo una oleada que empezó con los Strokes, que yo también... Yo ya escuchaba punk, pero cuando escuché los Strokes también fue como que... ¿Cómo que es eso? O sea, tío, fue en el 2000, o sea, sí, bueno. Yo tenía... Que vinieron a revolucionar 10, 11 años. Los Strokes vinieron a revolucionar tanto que cuando vinieron a México eran un boom, güey. Sí, no, es que aparte los Strokes sacaron todo. O sea, después de los Strokes salieron los Hives, The Vines, The White Stripes, de Interpol. Que llevaban como ese ritmo que sí, no, o sea, los Strokes, güey. Fue una cadena. Yeah. Entonces, todo ese tipo de rock, esas bandas sí me gustan. Hay otras bandas que ya salieron que sí es como muy... No sé, pues que Kaiser Chiefs, eso sí no me da mucha hueva, no me gusta. Estamos hablando un poquito de la línea medio rockera con algunas como desviaciones o algunas variantes.
¿hay algún género distinto al rock o distinto a esa rama que a ti te llame? ¿Algún cantante? Pues ¿alguien que digas, este güey es mi gusto por un caso? Que no sea Arjona, Pulposo, podría meter como bandas de punk emo, o sea, lo que yo te podría decir es de My Chemical Romance, de Yusel, algunas cancioncitas que me gustan. Pero no escuchas otro género. Pero sí, pues no, pues que no entre sé, tu música no hay una puta salsa que te gusta. No, o sea, no hay una pinche. Mira, yo puedo estar en una de banda, güey. Sí, güey, unos Miguel, güey, te avientas en una peda, una canción. No, o sea, mira, yo no. No es algo que yo pueda traer en mi celular, así como que. Digo, puedo estar en una fiesta y no me molesta, no sé, también así como que. Yo he estado en pedas contigo que ponen salsa y sí, no, pues tú nada más los ves bailar, güey. No me molesta, no, aparte la música de salsa, todo lo que es cumbia, salsa, musicalmente está bien chido, o sea, es. Cuando yo estaba chavo, cuando empezaba a tocar, que yo les decía, el bajista de los Tigres del Norte está bien cabrón. Me hacen burla y dicen, cabrón, no sé, escúchalo. Y los bajeros que hacen de los Tigres del Norte están bien perros. Sí, la neta, están bien perros. Sí, están bien perros. Le voy a poner atención, no me gusta fijarme en los bajos. Entonces, te voy a decir muchísima. Mientras alguien toque un instrumento, tiene mi atención. O sea, te digo, igual puedo decir, ah, está chido eso que le metieron. No es algo que yo voy a traer. Pero toca la flauta, güey. Pues también tiene su chiste, güey. Lo que sí no soporto es la electrónica, pues. La música electrónica sí me desespera. Te caga. O sea, me desespera. El reggaetón te caga, güey. Sí, bueno, sí, gracias. No soporto, no. Gracias, pero mucho, hermano. No sé, o sea, tengo ahí. No sé, me gusta Bob Marley. Que también es bien raro, güey, porque el reggae. Él tenía algo especial, güey, o sea, su voz, no sé, sí, o sea, es que era un pinche conjunto, güey, realmente, era un conjunto de todo, donde escuchar sus rolas, aunque no seas el más pinche fan del reggae, o sea, te conectas, ¿no? No, y fíjate, aparte el reggae también tiene mucha influencia en el punk, o sea, yo del punk soy bien clavado, o sea, del punk, el punk está desde los 70s, cuando empezó, después empiezan todas las ramales, hardcore, cross punk, sí, y de ahí también está también puedes agarrar del punk, también viene el rocksteady, también hay reggae, ska, dentro de las influencias punk, entonces, cuando empiezas a meterte, te gusta una banda, que eso es algo que yo siempre hacía, o sea, era, a ver, esta banda de dónde viene, que hay atrás, entonces escuchabas otra banda y luego después investigabas, ¿no? Pues que las influencias de esta banda son estas, y son estas. Por eso para mí mi banda favorita, sí, una de las bandas que yo digo que es la mejor de siempre es The Clash, güey. O sea, The Clash es una banda que revolucionó todo, o sea, The Clash no solamente tocaba punk, sino que ya metía ska, güey, metía rocksteady, metía rockabilly, entonces era ya como una fusión, ya no intentar. El punk son quintas, güey, que es a lo que le llaman, que son dos cuerdas, acordes cortos, rápidos, guitarras distorsionadas, sin solos de música, que ese era también el problema que había, que cuando sale el punk, los solos de música eran como de bandas así de, ay, qué hueva, de. O sea, el punk es rápido, estás enojado, estás así como que, era lo que querías escuchar. Y eso fue lo que me pasó. Sí, por eso también el punk con los adolescentes es muy fácil que se junte, ¿no? Porque estás enojado, güey. Ahorita ya no sé qué les está pasando, no sé qué les pasa a los chavos que no está esa. ¿Qué les mueve? ¿Qué es lo que tenía el rock? No, o sea, digo, o sea, yo te estoy hablando del punk, pero pues está el metal, está diferentes géneros de rock que uno se puede identificar con ellos. Ahorita no sé qué. Que tienen, que no están enojados, que no están. Algo está pasando, ¿eh? Sí, ya no están molestos. No, dice Rodrigo Sonidero los domingos también. Dice Odín Velázquez. Tiene ahí su sonido. Saludos, amigos. Jesús Molina, Luz Elena, que nos está viendo. Jonás Tobar, mándame un saludo a Roy. Saludos, saludos, banda. El de Valdés. Manda desde Aragón. Okay. El Bombarro de Aragón. Estuve tocando una banda que se llama Los Magnánimos, que es como Garage Surf. Muy chida. Muy buena. Muy buena. El surf es muy bueno. Tiene ritmos. Sí, ellos tenían muy alegres. Sí, no, de hecho ellos, yo me acuerdo hace años cuando tocábamos que tenían sus fans que iban acá con sus máscaras de luchador, se ponían a bailar. Es muy. Sí, es que todo lo que tenga que ver con que toques un instrumento es.
Es chido, por eso te digo, o sea, la cumbia, la cumbia es muy difícil, güey, de tocar, güey, la salsa, todas esas cosas. A mí me gusta. Son muchos instrumentos. Fíjate, el Gran Silencio, muchos. A mí sí me gustó. A mí me gustó un montón. O sea, los Gran Silencio son unos musicazos, güey, ¿sabes? Lo que hacen. Porque aparte, güey. Es la pura sabrosura. Sí, no, gracias, es la pura sabrosura. ¿Cómo no ser la pura sabrosura? Ahorita que hablaste del surf, a mí Los Acapulco en vivo, güey, me super mamaba, güey. O sea, de hecho, que ya lo de las máscaras y todo eso se me vinieron a la mente. Sí, ellos, justamente, ¿no? Ellos, y que siempre lo han utilizado como esa pinche imagen, y eso ya es como muy exclusivo, ¿no? Al final tienes como una raíz, güey, o sea, tú empezaste con una cierta raíz y una base, pero has tenido influencia de mucho tipo de música. Yo me cierro, o sea, hay muchos que conozco que solo escuchan punk. Uh-huh. El punk no sale. Uh-huh. Y es que se está feo, es que esto es otro. En el punk, bueno, hay unas cosas también, está el Eloy, están todos los que les gusta el Eloy, que son los que vienen de la onda del skinhead, que es... Sí. Hay unos que siempre los skinheads también que dicen que los tachan de racistas. Sí, claro. También es como la supremacía blanca. Pero en realidad, pues, los skinheads, pues, vienen de la cultura de Jamaica, o del reggae, del rocksteady. Entonces, los verdaderos skins no son, no tendrían por qué ser racistas. Es un desmadre. Uh-huh. Pero tío, todo esto es también del punk, de street punk, de los pelones, de los ingleses. Y también estos vienen de la cultura de los mods, que eran como bandas como The Who. Y, okay. Sí, va, échale, ya te voy a dar clase. No, es que sí me gusta todo. La historia del punk. El siguiente programa vamos a tener el segundo capítulo de la historia del punk con nuestro querido historiador. Ahora historiador. Ahora historiador, ya vamos a tener aquí un programa de radio que se va a llamar La Historia de la Música. Y bueno, el buen Rob va a venir aquí a darnos un capítulo diario en el que nos va a estar explicando, pues, la historia de los diferentes géneros, ¿no? Hoy estaría chingón, güey. Sí. Pinche visión que tengo, güey. No mames. Mi querido Rob, compártenos otra rola, hermano, porque ya no falta mucho para que terminemos con el programa. Unas dos cancionitas más, seguramente, ¿no? Entonces. Sin problema. Dos. Venga con dos. Esta canción fue como de las que fueron fuera de toda esta bronca de copete en la cara y ojos pintados. Esta canción sí es como de tratar de echarle ganas, ¿no? Okay. ¿Y se llama? Se llama Trato de Estar Siempre en Pie. Bien. Va. We'll be right back.
la letra cambia totalmente. Bien decías, ya no es acá de me estoy mutilando. ¿Esta es la que dedicaste a la familia? A los que pidieron una. ¿Esta? Nunca lo dijo, pero vemos. Fíjate que la neta, o sea, me gustó un chingo la rola, nada más que estaba yo un poco con el pendiente. Porque, porque el loco estaba acá muy pinche rítmico, güey, acá chingón, güey, pero pues estaba haciendo un pinche picadillo, güey, de todo el desmadre que tiene aquí abajo. Entonces era lo que me angustiaba. No lo están viendo, pero aquí abajo de la mesa tengo un desmadre, pero desmadre. De papas mojadas y Chesco. Dice Odín Velázquez que se va a llamar el programa History Rock con Rodrigo. Así le vamos a llamar. La escuela del rock. Sí, está bien chido. Se explica. ¿De dónde vienen todos esos pinches conceptos? No, la neta está muy chido, mi estimado Rob. La neta es de que sí me gusta la onda que traes. Están chingonas las letras. Como bien dices, o sea, no es una pinche letra así como superficial de ay, yo me siento mal y te quiero y, o sea, te extraño. Sí, claro, o sea, es un poquito más allá de, ¿no? O sea, no es tan superficial. Uh-huh. Es como una inspiración diferente. O sea, sí trae como ese pedo sentimental, pero con un ritmo distinto y con una letra diferente. O sea, como que el concepto es un poquito distinto, güey. Uh-huh. Entonces, está muy chingón. Sí, yo también cuando le dije así como a algunos compas, ¿no? Que iba a ser algo acústico y se los empecé a enseñar, pues sí me decían así como, es que al decirme acústico yo me imaginaba otra cosa, o sea, y yo, sí, pues sí, o sea, yo creo que yo creía que iba a tocar ahí. Sí. El pinche dicho y todo, o sea. Pero pues no, entonces también trato, pues no puedo dejar de lado mis influencias, digo, de pon como esta, o sea, en quintas, o entonces comen como... Sí, claro. ¿Qué fue lo que hiciste ahorita? ¿Mm? Ahorita estábamos viendo el alcance que hemos tenido ahorita con el buen Ro, la verdad es que es buenísimo. Más de 800 personas han estado conectadas con nosotros, viendo el programa, reproduciéndolo, compartiéndolo. La verdad, banda, muchas gracias por todas esas pequeñas reacciones que ya tenemos ahí, la gente que lo ha compartido. Y sobre todo la gente que ha interactuado también, que nos ha mandado mensajes, muchas gracias por, como cada domingo, estar aquí. Y siempre es un gusto tener, no solamente a un músico como tal, porque es un músico en toda la extensión de la palabra, sino aparte, pues un buen amigo que gracias, no tuve la fortuna de ser su amigo en la secundaria, pero ahora me siento afortunado de poder tener esa amistad. Cuando empiezo a ver esa pinche risa es porque algo se le vino ya a la mente, no sé qué pedo. Pero de verdad, y es muy cagado, de verdad, yo se los doy de pinche consejo. Mi querido carnal Odín, el buen Ro, no eran mis compas en la secundaria, yo iba con ellos y la neta X, o sea, si los veía pasar y me daba igual. Nos reunimos apenas hace unos años y empezamos a hablar chingón. A Ro lo tengo aquí, con Odín pues he podido hasta salir a echarme por ahí una chela y demás. Entonces, son ahora gente que considero mis carnales, que creo que en momentos complicados podemos estar por ahí uno para el otro. Pero es darnos la oportunidad de pronto de conocer a la gente que en su momento tuviste 3 años de tu pinche vida todos los días en el mismo edificio al lado del salón y no, nunca te daba la oportunidad, güey. Bueno, o sea, estás chavito, andas en otras cosas, andas en otras ondas, y la vida así como que nos dio chance de volvernos a juntar y empiezas a platicar y empiezas a ver realmente. Igual yo con Odín, o sea, yo recuerdo con Odín, no recuerdo haber cruzado palabra tampoco en la secundaria, y cuando lo vi, está como si pareciera que nos conocíamos de siempre. Toda la vida, güey. ¿No? Sí, bueno, es que también Lodin habla mucho y yo también. Entonces, sí, ese pinche gordo se junta. Ese gordo, lo voy a traer de invitado algún día a ver qué pinche tema. Ese muchacho anda también ahí en muchos proyectos y podría darnos una cátedra aquí de la NFL con el buen Hansel. Los voy a traer a los dos, güey, y esos güeyes son conocedores del fútbol americano, pero puta, güey, ¿no? Ahí estaría muy cabrón que también entabláramos una plática de eso, así como con Ro de la música, güey. Exacto. Con esos güeyes son de esos que te saben de toda la historia del NFL, güey, está cabrón. Perfecto. Pues, a ver, ¿qué dice? Dice Odín, ya dame tus puntos Infonavit, hazme una misa o mátame un borrego. Te voy a matar, pero otra cosa, carnal. Ya verás, perro. No, la verdad es que está súper chido. Y como bien dice el buen Rob, la vida te va acomodando y te da la oportunidad de tener esas segundas vueltas
con la gente, ¿no? Y es donde ves, en este caso, dices, ¿sabes qué? O sea, es gente que realmente quiero seguir conservando. Y te toparás con otro tipo de gente que dices, no mames, cabrón, puta, ¿en qué momento me lo voy a encontrar, no? Hace unos días, güey, tuve la oportunidad de convivir con un carnal que también era de nuestra generación, que se llama Alfonso Yebra, güey. Güey, toda la secundaria me trajo juido, güey, o sea, zapes, jalones de greña, patadones cuando yo pasaba, el clásico gandallita, güey, de la secundaria, güey. Sí, okay. Y lo topé en una reunión apenas hace unas semanas, güey. ¿Qué pedo, güey? Chingón, y me abrazó, y... ¿Y tú decías, güey? Sí, yo así, no me pegues. Y ya me decía, güey, era morro, como lo que dijo Ro ahorita, güey. Era morro, güey. La neta es que estaba pendejo, ¿no? Mi ideología era muy estúpida, güey. Y por influencia de alguien más que me dijo, ese güey me cae gordo, pues te quise traer en chinga toda la pinche secundaria. Y ahora convivió toda madre y me escribe diario, carnal, ¿cómo andas? Buena semana, y... la vuelta de la vida, güey, ¿no? Entonces, de pronto creo que el proyecto ahorita de Ro está a buenísimo tiempo, güey, de empezarlo a proyectar a futuro, pero a un futuro próximo, no a una larga meta, güey, sino a corto plazo, güey. Me parece que tiene bastantes cosas en puerta súper interesantes, musicalmente, güey, y laboralmente hablando con la parte de la serigrafía y todos los proyectos que ya está. Entonces, pues creo que de aquí puede surgir algo bastante, bastante importante. Y te repito, las puertas abiertas aquí en Cuartel, güey, para que podamos hacerle difusión a todo ese trabajo que realizas. Te los paso. Me late. Este güey es doble sentido, güey, entonces te lo paso y... Porque está viendo mi mamá, si no. Y luego cántame los chingo. Sí, y ahorita luego brincó el pinche loco, así. Se lo paso. Ay, sí, ay, por sí, favor. Ya, saludos, es bonito. Al buen conejo. Mándale saludos, hermano Oscar Díaz. Oscar Díaz, saludos al buen conejito, al Mauricio Arce, desde hasta Los Cabos. Saludos a Los Cabos. Ya tenemos gente de Brasil, gente de Japón, gente de Los Cabos. Los Cabos. De Morelia también había varios. Ahí sí, había el producto de Guadalupe. Oye, sí, deberías entrar un día al buen Odín. Al Odín ya se ganó. Sí, ya. Odín ha estado en muchos programas participando, ha estado haciendo muchos comentarios. Mi querido Odín, espero que estés listo para estar en el Cuartel Radio en unas semanas más. Que no me salgas con tu chingadera de no puedo porque voy a lavar los trastes. Sí, ¿no? Que normalmente sí. Los domingos se la pasa haciendo el quehacer en casa, lavando trastes, va por la despensa al Walmart, ya sabes, güey. Okay. Todo lo que hace una madre. Sí, hay que invitarlo, nada más. Ese día no hables de americano, hermano. La neta me caga el americano, pero podemos platicar de cosas chistosas, güey. No sé, güey, de otras cosas. Anécdotas. Que los videos de La Llorona que grabaron en tu unidad. Hay unos videos muy virales ahora que salieron. De una como Llorona, un puto fantasma, y son en su unidad, güey, en la calle de Guadalupe, en una unidad que está al lado de unos campos ahí de americanos, los seminoles, y se hicieron bastante virales, güey. Pues güey dice que era él, güey, que estaba echando unos pedos ahí en el baño. Padre, güey. Dice, te felicito, mi querido Rodrigo, explota ese talento, te dedico todo el éxito en tus proyectos, Cuartel Radio, qué chingón que dan esta apertura, abrazo mi loco, bien por la invitación. Carnal, ahí andamos al pinche pendiente. Pero... pues nos quedan unos 5 minutitos, hermano, si nos gustas. Es una de las mis favoritas, donde junto a los personajes. Venga. ¿Qué creaste? ¿Qué creé? Muy bien. ¿Cómo se llama, hermano? La Luna Creciente. Thank you.
Todavía sigo dudando el por qué el buen Ro tenía ahí, cuando le hice la invitación, fue así, no sé, como que no se aventaba, güey, no daba ese pinche paso. Mucho talento, cabrón, o sea, el chiste es explotarlo, güey, qué chingón, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y venirnos a, como dijo Beto, güey, a deleitar, güey, el pinche oído, cabrón, con tu interpretación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, muchas gracias. Digo, ya será difícil, ahorita no hay como tal, como lo decíamos, eventos donde pues podamos mencionar que vas a estar y mucho menos algo que vayas a hacer a través de redes sociales. De pronto vemos que en tu Facebook sí haces por ahí, cantas sí, algunas rolas, haces algunos face live, ¿no? Empecé con covers y después ya empecé a hacer esto. No sé, ahí hay algunos proyectos, igual también para un acústico a finales de octubre, por otra página también que me comentaron. Entonces, pues ahorita, primero quiero terminar el disco, ya bien, y después ya creo que voy a grabar unos videos también y saber qué sale. Claro, pero sí, eso ya es como ya me encaminé, que es lo que te decía, no me gustaba estar como al frente, así, en mi banda soy guitarrista, corista, entonces no soy como al frente, pero ahorita ya me aventé, entonces ya no puedo rajar, ¿no? Ya. Sí, no, y aparte que lo estás haciendo de la mejor forma, como te decía al inicio, a veces te puedes lanzar a cualquier proyecto, en este caso musical, pero si no hay talento, no ves buenas reacciones y al final como esa retro de la gente que te escucha positiva, pues dices, algo tengo que cambiar, o definitivamente, pues para qué le sigo, ¿no? Si de plano sé que no va a pegar. Pero he visto la reproducción de tus videos, son bastantes reproducciones, has tenido bastantes reacciones, y de pronto son como face live que haces con la gente que tienes agregada. Pero seguramente si haces esto un poquito más viral a través de cosas abiertas, vas a tener mucha más gente que va a estar siguiéndote. Gracias. Así como te mandaron de alguna página por ahí alguna invitación para participar en, seguramente puedes tener más oportunidades, ¿no, mi querido Beto? Así es, sí. La verdad es que, pues, ahora sí que sigue haciendo esto que tanto te gusta y que también te sale. La neta, está poca madre. O sea, cuando me contó el loco, yo dije así de, pues va, sí, chingón, güey. Pero ya escucharte ya aquí en vivo cambia totalmente diferente, ¿no? O sea, le estás diciendo que pensaste que era una porquería. No, ¿sabes qué? O sea, cada artista tiene como su firma o su sello, ¿no? Y encontrar a alguien que tenga un pinche mega combo está cabrón, güey. O sea, porque hemos conocido aquí gente, la neta, con un chingo de talento también, súper buen pedo y lo que quieras. Pero, güey, o sea, tú te la mamaste, cabrón, así de... No, pues es que es un disco, güey, más DVD, más historia, más poemas, o sea... Con las rolas... Es muy completo lo que tienes, o sea, esa parte está súper chingona, esa es la parte que a mí me llama mucho la atención, o sea, porque dices, ok, música, güey, sí, güey, o sea, puede que la música esté poca madre... Pero, güey, todo ese complemento que le estás poniendo, esos agregados, es lo que hace que sea un super combo, como te dije, ¿no? Es como Amarte Duele, Renata, se creó personajes y los dibujaba bajo de puentes. Exacto. Ya no le faltó a este güey ilustrarlo así en murales en la Ciudad de México, güey. Así es, sí. El que no dudo que también tenga ahí pinche graffiti por ahí, sí, cabrón. Sí, güey, también. Dice, nunca dejes de creer. Ni de crear, tienes un don y está padre que lo sigas explorando y lo compartas con los otros. Sabes que me gusta tu trabajo y que te apoyo. Te mando un abrazo, mi querida Claudia. Muchas gracias, Claudia. Directamente del Arboli Hills. Un abrazote, ¿no? A Claudia. También buena escritora. Buena escritora, mi querida Claudia. Y su hija prepara unos mojitos muy sabrosos. ¿En serio? Sí. Está metidísima ahí, metidísima en el negocio. Y la verdad, bastante recomendables de mi querida Pale. Muy bien. O sea, tendría que hacerle el gasto, ¿no? Y traer unos para acá, ¿o qué? Sí, deberíamos, amigo. Sí, deberíamos. El buen Alejandro Anaya nos manda por ahí su flyer de el próximo sábado 5 de septiembre a las 8 de la noche, un Facebook Live. El querido Valium, mi querido Valium va a estar ahí tocando en vivo a través de sus páginas de Valium Oficial. A toda la banda que ya los escuchó aquí en el programa, igualmente vinieron a cantar también en vivo como el buen Ro, pues hay que seguirlo a través de sus redes sociales en Valium Oficial, sábado 5 de septiembre a las 8 de la noche. Van a tener por ahí también un conciertazo que van a distribuir a través de sus redes sociales, y la neta es que están bastante, bastante rifados, tocan las rolas bastante chingonas, buenas, ¿no? Qué chido.
Pues mi estimado Ro, muchísimas gracias por habernos acompañado. En verdad, yo creo que hablo así que por parte de los dos, quedamos muy, muy maravillados con tu trabajo, gracias, con tu música. Eres un güey a toda madre, cabrón. Muchas te deseo todo el pinche éxito del mundo. Sé que lo vas a tener. Y sobre todo, sigue haciéndolo, porque en verdad, cuando disfrutas algo y el resultado es esto, cabrón. Entonces, felicidades, hermano. Muchas Está súper chingón tu trabajo. Vamos a, como dice el loco, nos comprometemos contigo que cuando nos empieces a compartir, nosotros lo vamos a empezar a subir también, porque sí necesitamos que más gente conozca este tipo de trabajo, ¿no? Muchas felicidades, no, carnal, gracias, y neta, gracias. Le voy a echar ganas a esto, tío, ya estoy en... Te va a salir video, lo voy a subir a Spotify, pero ya estoy aquí, ya. Sí, ya no te puedes echar para atrás, güey. Ya no hay para atrás, hermano. Ni para echar pinche vuelo. No. Ya todo para adelante. Y yo de mi, bueno, más bien de mi parte. De tu persona. No, de mi parte, de mi persona. Muchas gracias por aceptar la invitación, hermano. Qué bueno que diste ese pinche pasito de decir sí, chingue su madre, me lo aviento, porque al final este es el resultado de tu trabajo y este es un buen resultado que al final a la gente creo que le está agradando. Digo, gracias a toda la gente que escuchó, que les repito, fuimos más de 800 personas en este momento y que van a aumentar durante la semana en reproducciones y demás, pero les agradecemos mucho esa participación que tuvieron con nosotros. Y pues nada, agradecerte, felicitarte por tu trabajo, tienes un talento muy chingón, carnal. Tanto el proyecto con tu banda, tanto el proyecto individual, no pierdas ninguno de las dos, al final creo que tienes que continuar con las dos. Y pues haznos partícipes en todo lo que puedas, compártenos y nosotros ser parte de eso. La banda es Black School Radio, también ya ni hablamos, la radionovela, búsquenla, se llama Río Ánimas, está en una producción de Ciudad Juárez, ya lo están haciendo, son... actores de, no, yo no sé cómo fregados terminaron, porque de hecho hasta canto, o sea, me he hecho unas canciones. Hay un actor que se llama Alejandro Navarrete, que ha hecho películas, hay un señor Roberto Rodoberti, se llama, es un señor que es actor, director, yo no sé cómo llegué ahí, güey, pero ahí estoy, entonces búscalo ahí en Facebook. ¿Cómo se llama otra vez? Río Ánimas. Río Ánimas, van 6 capítulos, creo que me parece que son 10. En YouTube. Ah, también pueden ver ese programa, la repetición, mañana en YouTube. Ahí nos pueden buscar también en nuestro canal de Cuartel Radio, ahí está. Y pues ya que andan por ahí, pues ya buscan esa radionovela, donde en verdad este muchacho talento hace de todo, loco. Hace de todo este muchacho. Ya nada más, como dices, le faltó vender pancita. Saludos a mi jefa, Leticia Guadalupe Hernández. Madre, gracias por escucharme, como siempre. Ahora no mandas saludos, desgraciadísima. Pero pues ya vi por ahí que andas conectada. Muy bien, así que te mando saludos. Mamá, no salgas. Por favor, quédate en casa, madre. Muy bien. Mi querido Ro, si te quieres despedir de la gente. Pues muchas gracias a todos. Lo que quieras decir. Por los que estuvieron aquí con nosotros, no estoy muy acostumbrado a hablar en cámaras. Okay. Sí. Ajá. Pero pues gracias a todos los que estuvieron, a los que nos escucharon, a los que nos vieron, a los que me desearon buena suerte, un abrazo. Saludos a mi mamá. Perdón por decir groserías, mamá. Todas las jefas regañarnos. Saludos para los sobrinos y para toda la familia. Gracias a todos. A toda la gente de la secundaria 184 que como siempre está ahí al pendiente, a mi familia, a mi madre por ahí que también se conectó, Tania Salazar. Ya sabes, estoy contigo, te quiero mucho y échale muchas ganas a esta un poquito mala etapa y racha que está sucediendo ahí en la vida familiar. Échale ganas. Pues mi estimadísima banda, muchísimas gracias por escucharnos, por compartir su tiempo con nosotros como cada domingo. La neta es de que vuelve a ser un programa chingón. La volvimos a pasar de poca madre. El loco complementó la noche con sus habilidades, ¿verdad? Esperamos que pronto salga o en la página que tiene aquí el buen Ro, como alguna pinche historieta, o en algún meme en Facebook, si nos quieren ayudar, por favor. El que quiera cortar el video en el momento en el que está con Michela y Latido, de verdad, bienvenida para que nos lo compartan en el cuartel y pues nosotros lo publicamos como el momento célebre de esta semana, aparte
parte de la participación de Rob, pues los bloopers, los bloopers, la cosa cagada de la semana, ¿no? El quiquinazo, pues ahí, sí, ahí la cagué. Muy bien. Así es. Pues banda, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 8. La neta no, ya saben que es poquito después. Pero en la semana les decimos, estamos todavía ahí por confirmar a quién nos va a acompañar. Y si no, a lo mejor, ¿sabes qué, loco? ¿Sabes qué tiene rato que no hacemos? Un programa porno. También. Ah, perfecto. No, ahorita nuestra querida amiga Keira León anda en Querétaro, anda en Puebla, anda en otros lados, pero también la vamos a traer de nuevo, nuestra actriz porno. Sí, de hecho. Para que nos diga qué hizo durante esta cuarentena. A ver qué tal le fue en la chamba en ese aspecto. Así es. Probablemente ella también por ahí le pegó, ¿no? Sí, pero a lo mejor vamos a hacer un programa especial de algo, algún tema. Y entonces a lo mejor podemos invitar ahí al buen Odín. Al buen Odín. Al buen Odín, mi querido Odín. Sí, ahí les avisamos en estos días. Lo traemos cuando esté la actriz porno. Sí. Ahí que nos confirmen nada más los invitados y nosotros estaremos haciéndoles la invitación. Así es que, pues, muchísimas gracias, banda. Nos vemos el próximo domingo. No se olviden, por favor, de compartir. Recuerden, estamos también en YouTube. Ahí nos pueden buscar como Cuartel Radio. Compartan nuestras publicaciones para que cada vez seamos más gente. Y recuerden, estamos en busca de patrocinios. En busca de patrocinios. Toda esa pandilla que quiera promocionar su negocio, que quiera por ahí lanzar un proyecto nuevo en el que nosotros podamos apoyarlos en este aspecto de las redes sociales y a través del programa de Cuartel Radio, de verdad son bienvenidos todos esos proyectos y pues que se pongan la del Puebla y nosotros pues, sí, con todo gusto. De hecho, estamos ahí platicando también con producción, nuestra querida Dani Alducina, a la cual le mandamos un saludo, que está cargadísima de trabajo ahorita, pero estábamos platicando que a lo mejor vamos a hacer ahí como algunas colaboraciones con la gente que le interese y a lo mejor nos digan, ¿sabes qué? Ayúdame a mencionar mi producto o mi proyecto o mi empresa y pues por una cantidad muy, muy módica, pues lo podemos hacer. Sí, y podemos pasar algún videíto, podemos pasar lo que ustedes nos digan y para nosotros va a ser un gusto poder apoyarnos mutuamente. Y acabando esta cuarentena, mi querida Diana Alba, que es jefa de prensa en TV Azteca, pues vamos a empezar ya a hacer algunos en vivo, si vamos a empezar a cubrir algunas notas y eventos de TV Azteca cuando termine todo esto, y pues ya nos podrán ver en cosas un poquito más altas y por ahí pues ayudar también nosotros a la difusión del cuartel. Sí, de hecho estamos pensando ya en hacer así como el programa acá Ventaneando 2, donde a lo mejor Daniel Ducín va a ser Pati Chapoy, el loco va a ser Pedrito Sola, uh-huh, y pues a lo mejor yo puedo ser el pinche Bisoño, ¿no? Sí, yo no me acuerdo gordo y yo pues me voy a equivocar en las mayonesas probablemente. Ay, voy a salir acá bailando y la chingada. Y a tirar los productos. El patrocinio de Dorito se fue al suelo y la chingada. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el Cuartel Radio. Su amigo Beto Contreras se despide. Y el loco, bye bye. Chido.